Hablando. En este espacio, en la avenida Kennedy, se les rinde respeto a los dragones, a los elfos y a duro. Las mujeres de 6'5 verdes. Ave María, que mucho se está gozando con todo eso en la televisión. Y no vamos a hablar para nada de cómo se ve esto aquí hoy, estamos con distancia, esto es distanciamiento social. Sí. Estamos tratando de hacer el Enterprise de Star Trek. Oye, ¿verdad? Y tenemos una distancia. Bueno, si vas a grabar algo de sci-fi, esta silla es lo más incómodo que existe en la faz de la Tierra. No es parece todo lo contrario, ¿verdad? Ajá. Para todo el mundo dice, tío, los ojos. Vamos a demostrarla, vamos a demostrar cómo es la silla. Se va a ver, ¿verdad? Dicen que es oscura. Porque la porque te agarra por los lados. Para enseñarle a la gente que no compren de esa silla gaming. Ajá, exacto. Eso todo era mentira. Sí, mira. Cabrón, con esa silla. Pero fíjate, esa no se ve tan mala. No, lo que pasa es que esos dos lados. Ah, te agarra los chichitos. Agarra, y si tú, ¿verdad? Pues tienes masa corporal. Hey. Se supone no, no, la de los grandes está allá. Esa es como... Esto, no, yo me siento ya mismo en ese y yo te digo no, lo que yo pienso. Tú no conectas para atrás. Pero no. Yo he visto otras que son horribles. Mira, ¡Infinity! Dios mío. No, esa no es una frase de... Esa es la de... Bueno. La de Buzz Lightyear. Sí. Oye, en casa pusimos la de Toy Story en Disney. Se tripea, estás jodiendo. Estoy como que tengo que moverme mucho. En Disney Plus, HD, 4K, whatever. Cabrón, las películas de Pixar de los 90 se ven cabronas. Sí. Pixar. Ah. Tú pones a Box Life y eso no parece el 90 y pico. Claro que es que yo estaba muy adelantado. O sea, apretaron. En ese lado apretaron. Y entonces yo vi Toy Story 1 los otros días también. Y en la resolución que Disney está tirando ahora, que es el futuro. Sí, exacto. Es antes de que se me fuera la luz para el carajo en mi casa, donde tengo fiber. ¿Estás viendo la 1? Vi la 1 en eso, porque como tenía la velocidad de internet bien cabrón, la puse en lo más cabrón que se pudiese ver. Papi. Pero mira los cabrones de esto. Tenemos mucho internet. ¿Qué vas a ver? Toy Story, cabrón. Cabrón, tenías que... A mí me dijeron, ponte YouTube para que tú veas los rabios que se ponen. Yo puse el podcast, yo puse hablando pop. Lo primero en YouTube con Fire, hablando pop. ¿Ya te lo instalaron el No, Fire? Cuando lo... En tu casa. Cuando me lo pusieron en mi casa hace en tiempo. En tu casa, en tu primera casa. En mi primera casa. En casa A. En la casa A. Abajo abrieron, parece que ya están subiendo. Ah, pues perfecto, que entren ahí. Pues antes de todo, antes que nada, disfruten del Patreon de Hablando Popa. Bueno, ¿esto va a ser Patreon o va a ser...? No, el Patreon. Ah, que vayan al Patreon. Que tenemos un Patreon. Es que teníamos que hablar muchas cosas para que entiendan todo lo que ha pasado. En verdad, no sé qué episodio es este. Estamos grabando fuera de día. Esto es un Twilight Zone porque Fernando y yo vamos a viajar. Exacto. No vamos a estar el día habitual. Sí. Qué suerte que tienen un episodio, cabrones, porque tenemos compromiso. Sí, cabrón, sí. Casi no tenemos episodio. No, por poco. Por tanta jodienda que ha pasado. Esto es con... Pero ya que estoy aquí, ¿qué carajo? Vamos a buscar una cerveza. Ya para el carajo, ¿verdad? Pero que... Esto casi se jode, eso. Vamos a joderlo. Vamos a terminar de joderlo, que se joda. Que tú estás... Ya tú tienes ahí, ¿verdad? Yo tengo... Mira, tráeme una para el carajo, Sly. Exacto. Mira, está, oye, sabe bueno el pusillo. Serio, enséñanos lo que tú estás bebiendo. Pónchate. Y enséñanos lo que tú estás bebiendo, bebecito. Ah, tiene que prender la cámara. Anda, va por ahí. Estamos cuando te levantas del lado virado de la cámara. Sí. De la cama. Mira, le quito el fondo. Ahora va. Mira, ahí va. Ahí está. Y ahora. ¡Mira, se fue! ¡Diablo! ¿Qué pasó? Ahí está, regresó. Ahí tenemos el Pussy Juice. Dale, que pasen. Que ese es el tiro. El tiro de la vergüenza. El tiro de la vergüenza. Que se fueron a comer para Taco Bell. Que era antes de llegar para acá. Viene. Que esto aquí nosotros no tenemos problema con que. Salud. No, aquí la prisa es porque ya empieza a las 7 a grabar. ¿Dónde yo voy? Y en vivo. Allá. Bueno, sí. Sale, pásame un, por favor, ya que bueno. Tenemos a Jan al otro lado esperando así como que... Ya lo estoy, van a hablar 15 minutos, ¿verdad? Cuidado, mira, que tu micrófono es ese. Este. Ese es tu micrófono. Este. Así estamos. Me gusta eso. Así estamos. ¿Cómo no podían pasar todas estas cosas cuando Movitorne son nuestros invitados?
Eso es lo que nosotros traemos siempre. O sea, esa es la fama que me dicen de ustedes. Ustedes ponen la cerveza y nosotros la tardanza. Ella llegó la destrucción. Aquí está. Mire, pues mira, eso era, se supone que esto empezaba así. ¿Por qué carajo a ustedes no les gusta She-Hulk? Yo pensé que iba a preguntar por qué carajo a ustedes no les gusta llegar temprano. Exacto. No sé. Llegar temprano es perder el tiempo. Estamos cansados de esperar. Yo pensé que la contestación indicada es como un wizard, tú sabes, no llegan ni temprano ni tarde, llegan cuando tienen que llegar. Vale, güey, tengo una pregunta. Hoy tú tienes doble turno aquí. Yeah. Sí, sí. Tengo doble turno y lo estoy sufriendo. Qué clava. No, eso es un chiste interno. No, porque aquí, no, no. ¿A quién tú crees que esto mantiene COVID free? Ah, de antes. Tírate. Este episodio es auspiciado. Sí, tírate. Elite Exterminator. Los duros matando bichos. Eso es. No te equivoques. Problema de bichos se resuelve con Elite Exterminator. Lo acabo. Oye, Lai, tú trabajando para el equipo. Eso significa que no viene factura de Elite hoy, ¿no? ¿Viste? Viene la de Mugitoy. A mí me encanta el anuncio de los duros matando bichos. Sí, no, como si quieres que maten un bicho, nos llama. Ya sabes matar comején. Sí, sí, también. Tengo mucho trabajo que tengo por aquí. Mira, entonces, estoy hablando popa. ¿Qué no le gusta de She-Hulk, puñeta? Nada. Ya lo estoy poniendo en el spot rápido. Todo. Es que a nosotros nos gusta. ¿Les gusta She-Hulk? Pero no sé si a mí me gusta She-Hulk. Lo que pasa es que yo no. O sea, yo veo She-Hulk, el episodio se acaba y yo digo, coño, me tripió. Ahora, yo no me meto en internet y digo, papi, esto es lo mejor del mundo. That being said, también no entiendo por qué tanta gente dice, esto es lo más mierda del fucking universo que han creado. Estos caballeros. So, por favor, indaguen. Pero nosotros no hemos hablado todavía. No tienen que hablar para saber que hay odio ya de entrada. No, eso es gratis. Eso es gratis. Un refresh que reseñamos un poco. Ahora, ya no me acuerdo. ¿Sí? ¿Te dormiste? ¿Te durmió la reseña? La reseña de She-Hulk. Exacto. Así de mierda está. Porque ahora Movie Toilet como que está como a 50-50. Porque antes era full. Estoy tratando. Ahora se está convirtiendo en doño. Y ahora como que las cosas le están gustando más. En el Patreon ellos mencionaron que han cambiado. A pesar de que son malos, han cambiado. Hay que hacer unos sacrificios en favor de la convivencia cuando uno comienza. Exacto. ¿Sabes? Para evitar ciertos problemas. Y que yo entiendo el maestro perfectamente. Hay que aflojar un poquito el hate. El odio es full para los bichos. Correcto, para que el Patreon para suba, matar a esos bichos bien muertos. Tú le bajas un poquito el odio y ese Patreon sube. También. Tú sabes, y aquí estamos callándole la boca a todos estos que han dicho que no cabían aquí. En hablando pero ajá, algo, baby. Nosotros venimos quejándonos hace tiempo con cojones con Disney y Mambo Marvel. Con esta agenda que tienen con los nosotros los hombres somos un asco. Eso lo sabemos, pero tú sabes, como que, chico, este episodio cálmate. Ya yo estoy como que ya... Pero who cares? Ya yo a mí no sí, me pero man, es too much. Es que yo me porto bien, porque me estás regañando de gratis. Yo no hago eso que tú dices. Pero yo no sigo ya a las mujeres así como tú lo estás mostrando ahí. Déjame ver una puta serie de cómics tranquilo. Hicieron la de Moon Knight. ¿Cómo es? Es una normal, la de Moon Knight. ¿Hay una woke? En Moon Knight. Otro hombre bobolón así, que lo tuvo que salvar. Eso quedó bien mierda. La caravana. Sí, teniendo unos personajes bien cabrones, vamos a hacerlo bien porquería. Tú lo sabes. Además de que el CG es de PlayStation 2. Sí. El plot review para toda la serie. El plot rompe el MCU completo, porque tú me estás diciendo a mí que Wong, el Sorcerer Supreme, tiene que ir por los canales legales para quitarle el anillo al huelebicho ese que se lo... Johnny Blaze se lo sacaron del culo. Los libretistas esos bacalá. Jessica Gao la ha cagado en esta serie bien cabrón. Wong se convirtió en un payaso que, ay, tengo que ir a corte para quitarle el anillito al pendejo este. Yo creo que hay el guito ahí con la muchacha esa. Bueno,
¿Qué muchacha? La que dice Wongers. Bueno, pues, si él quiere mojar el novio ahí, pues. Pero, supuestamente él es virgen. Pero Marvel ya lleva haciendo esa cuestión porque. Yo pienso que. El Loki cogieron la gema y dijeron la gema. Pero ese es el problema. En esta gaveta, papi, en esta gaveta. Ya está. Ya está bueno, ya. Pero hay que voy al punto ahí con lo que te decía. Y este tipo de cosas ya tú no puedes verla ni con lógica. Acho, no, ya esto está, mira tú la ves, pues, para que te entretengan. Que va, pero ya. Pero baja la curva. Yo pero para no, no pidas te calidad. Te doy un plato de rata a la bichuela. No lo ven, ok, tú lo ves más como un regaño a los hombres. Tú no, tampoco lo ves como una perspectiva a un. Como que un, vacilándose a los que son así. Que sabes que es son, válido. Pero que son un montón de gente. Pero volvemos a lo mismo. Es como el chiste que tú repites y repites y repites y pierde la gracia. En una cosa bien clara. Yo pienso que hacerle caso a esa sección de gente del internet es pendejísimo. Es como que hay gente que de verdad odia el show porque es un show de mujer y qué sé yo. Uh-huh. Y que le dedique una escena de 20 segundos, que yo me reí cuando la vi. Pero yo, cuando se acaba la escena yo dije, cuando los tipos vean esto van a decir, puñeta, llegamos, mira, están hablando nosotros. Eso, y para mí, darle la atención a esos pendejos, para mí una pérdida de tiempo. Que en esa parte a mí siempre me encojona eso. Cuando yo veo eso en los medios, en contenido, whatever, es como que, cabrón, cuando tú ves una... Hoy en Metro, por ejemplo, Jackie Whatever, la modelo. Fontana. Esa. Le contestó un tipo en Instagram. Le contestó un tipo en Instagram fuerte que le escribió. Eso era una noticia de Metro hoy. Y es como que esta cabrona le escribió un parrafote así, a una línea así de chiquita, a un pendejo. Y es como que eso es noticia. Ay, pero así está. Y eso mismo está haciendo Marvel en esto de le está dedicando una escena a los trolls. Y es como que, cabrón, cuando tú le contestas a los trolls, lo que tú no les das una lección. Tú lo le estás dando alimentando, claro. Exacto. Dice... Y para mí es peleas con lo que están tratando de hacer, que es empoderar a las mujeres. Y en verdad lo que está haciendo está empoderando el huele bicho. Pues ahora yo lo que estoy viendo es que ya no vamos a liberarnos de esa mierda. Mierda no va a cambiar. Y se creen que están Marvel lo que está tratando es de caerle bien a todo el mundo. Se creen que están partiendo y cuando no, se hacen. Ese es el problema. Qué inteligente es esta serie. Voy a mirar a la cámara y te voy a decir lo cool que es esta serie. Que me dé risa, que es Clever. Ustedes están pero gozando no con, con cuando rompe la cuarta. Es yo que sí. Pues, no me molestaba. Ya yo sabía que eso pasaba. Exacto. Claro, pero Chijo le queda así en los libros. No era como que... Hashtag lee cómic. Sacó el bicho. Porque de ahí la primera crítica está haciendo lo mismo que después. Pero digo, sí, están gozando porque he visto gente que dice como que... Yo lo estoy gozando en cabrón y yo, mano, a mí nada me está haciendo gozar. A mí la serie me entretiene los 20 y pico minutos que dura. Pero es que él no me lleva más allá de nada. Es lo que tú y yo hemos dicho aquí. Yo la veo, es lo que tú y yo hemos dicho aquí. Usted está molestando lo que tú y yo hemos dicho aquí. Es como que, cabrón, todo el mundo quiere tener la opinión más out there siempre que sale un episodio de algo. Es como que, puñete, sale una película, mejor película de Star Wars ever, mejor película de Marvel ever, mejor... Cabrón, vele ya. Siempre que sale una serie de Marvel, esta es la mejor serie de Marvel de todas. Es como de cabrón, si todas son mejores, estas son una mierda. Esta semana vi por fin Thor, pues yo no pensaba de verla en el Best cine. Marvel movie ever. Pues la vi, ¿qué pasó? Que vengo con el mega hate, así que puñeta, esta es la cosa más mierda del mundo. Y yo, ok, pues, me entretuvo un rato. Me jodieron los primeros 20 minutos, pues sentía que todo el mundo estaba haciendo un overacting, cabrón. Hey. Y decía, pero ¿por qué tarajo todo el mundo está en overacting? Tú dices lo de los Guardians. Al principio. Era un overacting, pero Thor estaba en el overacting de... Cuando ¿por qué? Está, cuando Thor está contando lo del speech, que Thor da un speech al principio. Y eran todos como en overacting, your ¿verdad? Fight, the fight is over, it ends now. Y yo decía, pero ¿por qué esta mierda? Obviamente, el Waikiki de mierda. Cada vez que yo veo eso en un crédito, lo que quiero es apagar el televisor o cualquier cosa donde yo vea. Pues yo no quiero ver Waikiki de ese mierda. Cabrón, yo no quiero que dirija más nada en este planeta Tierra. Y ese es otro que se cree que la está donkeando con su muerte. Cabrón, también. Yo pienso que esto se es... Se le dio demasiado poder. Cabrón, ya lo voy a decir una cosa bien cabrón aquí. Dale. Uy, miedo. Uy. Va a decir algo los judíos. Va a decir algo los judíos. Es lo mismo que nos pasa con Tranford, cabrón. ¡Oh! ¿Ves que se cagó todo el mundo? Jodieron. Como es pana. Yo no sé por qué yo me cagué, pero me cagué. Como es pana, es como que ya lo cagué. Para eso fue que lo invitamos. Saludos a Tranford. Ustedes van a participar en la película. Y ahí. Pues esto es lo que da hablando Pop, este nivel de... Tiene media tour. By the way, tienen que firmar el afiche. El póster que está allá atrás detrás de la barra de siempre el lunes. ¿Ustedes salen en los food truckeros? Eso es correcto. Estrena cuando es el 29 de septiembre. ¿Cómo tú filmas? Con razón llegaron tarde porque somos huele bicho. ¿Pixel o Nelson?
Uy, depende. Pixel depende. O Nelson. Para pa aquí firmo Pixel. Pixel. Quiero desligar. ¿Y allí va el Archie o va tu nombre secreto, Bruce? Yo Wayne. Firmo Archie en todos lados. Bruce en lados. El Archie. El único donde sale ese nombre detrás del cheque. Exactamente. El hit no es el Archie. Estoy pensando cambiarlo también. ¿Sí? Que pague el Archie también. Pues nosotros vimos esa. Para el Archie, una corporación. Esa película no la vimos aquí. ¿La vieron? La vimos aquí. Vimos un troquero. Coño. Exacto, mira, bueno, miramos para acá, la pasamos cabrón. Hay una parte que el maestro la hace. La pasamos cabrón porque para rostear. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¡Ay! Caminando, cabrón, caminando. Teniendo un elenco puertorriqueño, va a estar todo el mundo y sale la máquina de guerra. Ah, mira, la vimos con Chicho. Ay, qué risa. ¿Sí? La vimos con Chicho aquí. Yo estaba orgulloso del producto. Que la vimos con Chicho aquí. No dio nada. Él preguntó y yo miro a Gaby y yo que tú me dices lo mismo. Yo, okay. Yo dije que la pasé cabrón. Okay. Porque es que fue un roast. Nosotros la pasamos cabrón grabándola, sí, también. Sí. Eso dijo él también. Sí, no estuve ese día para verla, no la he visto todavía. La voy a ver con los plebeyos. En el intelecto que después que pase todo, para hacer un movie roast. Y ahí sí, van a gozar. Él quiere todo el mundo. Que veamos la película, pero para rostearla. Para rostearla. Y duro. Quiere grabar ese contenido. Eso, eso está duro. Y no, y lo damos para la página de Transform, para que no sea Vico, sí, lo único que tenga ahí. Mire, ahora, fuera de chiste. ¿Cómo fue para ustedes, Archie Pixel, la experiencia de grabar una película, cabrón? A pesar de todo, es una película. O sea, es un filme. Sí. Saludos. fue una cinta. Mira, man, bueno, la primera experiencia que tuvimos fue con usted, maestro. Marcelo. Salió en Guapa los otros días. Espérate. ¿De qué Fernanda no sabe esto? Ustedes no pueden tirar esto tan casual. ¿Ustedes salieron en Marcelo? Sí. Los tres. ¿Los tres? Sí. ¿En Marcelo? Sí. Ok, so, ahora yo quiero preguntar, ¿qué se siente haber salido en un filme tan... ¿Con Molusco? O sea, ok, so, ven acá, ustedes que no les gusta... ¿Con Molusco gordo? Con ustedes que no les gusta She-Hulk, ¿qué se siente salir en algo... estúpidamente más mierda que She-Hulk? Pero para mí es un orgullo porque sale Osvaldo Ríos. Sí. Osvaldo Ríos. Coño, ese es el Wong del universo de Puerto Rico, ¿verdad? Ese es el Wong. Oye, está vestido Flo Wong en la película esa. ¿Verdad? Yo vi Marcelo en el cine porque... Pero Transform no. Porque no me obligaron. Fue una clase. Y fue ¿una clase? Sí. Ya lo que profesor Marta. A le está subiendo niveles, ponen esas películas o le está pagando esa manera. Era, tienes que ver algo local. Era como, aprovechen que está Marcelo en el cine. Ah, muy bien. ¿Tú la escogiste? No era lo único que había. No, la clase dijo, tienen que escribir algo de una producción local. Y dijeron, aprovechen esta temporada que está Marcelo en el cine. Ah, porque podías poner una vieja, pero Marcelo. Pero es que era... Lo que le pasó a Santiago. Y era, fue bien guau hablar de Molusco. No critiques esa que lo... Los papi, critiquistas eso. Eso fue. Lo siento, Corillo, yo no me acuerdo de ustedes en la película. Lo siento. Salimos como papi, que dos segundos. Así, ajá. Rápido, un salón de clase. Sí. ¿Cómo va a durar este episodio, salimos? Eso fue una trolada de Transform, porque como él vio nuestra reseña y vio que lo quemamos fuerte, pues ahora yo los voy a poner a ustedes ahí, cantos de cabrones. Fue como que una vengancita, pero y ahora es como un chiste interno. Sí, porque ahora los mantiene en nómina para que ese hate se... Esté más tranquilo. Esos cuatro besitos al año cuando lleguen. Pero, se sienten bien. Esa medalla en a mí, como el cambio que me dio, Jay empezó como de 8 y ya tiene 13. Así que. ¿En dónde? ¿En al revés? ¿En dónde? Y eso todavía no ha salido. ¿En al revés? ¿Dónde saliste? Como Bermude. Ya lo verdad, Se supone que saliera primero. Yo le pregunté los otros días. Pero ha salido, papi. Cuando la vuelvo ya a promocionar eso, no va a ser la misma que... No. que esa llega aquí. Pistolera. Coño, mano, yo en verdad no quiero decir más nada. Yo quiero salir en la próxima. Yo quiero salir meando en la calle. ¿No? Pero el truco es ese. Si hablo bien, la salgo. Cabrón, vaso de papel 2, Transform, llámame, cabrón. Yo a él le gusta esa. Sí, es vaso de papel 2, on cut, una jodienda así. Vaso de papel 2. Dice que es una de sus mejores películas. Sí, sí, claro. Sí. Busqué a Natalia Lugo y le meto otra vez. El director de la original. Mis mejores exámenes era cuando yo miraba el de al lado. Que tú estás insinuando nada. Transform está tranquilo. Y Transform es amigo de este podcast. Gracias a Dios. A los amigos los quemábamos. Si Transform quiere venir para que sacarse el bicho y darme en la cara, pues que lo haga. Sí, pero eso cabrón, Transform puede venir para que me enseñe su cuenta de banco.
Me dice, habla bien la hora, cabrón. Y yo, ahí está. Bueno, imagínate, compré esos boletos para Journey así, así. Exacto. Compra tranquilo. 8. Y yo, mira, él está abajo en arena, bien cabrón con ustedes. Yo voy a estar arriba en Casa de la Puñeta. Pero, gratis. Yo le dije gratis, me lo regalaron. Yo le dije que no comprara eso tan caro. Y Transfer dijo, me importa un bicho lo que tú le digas. Él le dice, cabrón, no compré eso, pan, 180 pesos. Y estoy pagando la plazo. Es lo que llega ayer. Cabrón, yo no hago películas. Él le dijo, no lo compré tan caro, lo compra. Le manda el recibo y le dice, mándale esa fina. Así fue, cabrón, así fue. Le dijo, mándase la fina. Porque en ese chat, este le dice, cabrón. Este estaba en el grupo, este estaba en el grupo y dice, no compre ese de 80 pesos, no pases, cabrón. 180, papi, para que goce, para ver Journey. Y mándaselo a Pina. Y lo mismo hizo con Striper también. Ronca. Cabrón, vamos a ver a esos viejos atrás. No, no, al frente. Yo soy, ay, Dios mío. Yo soy director. No, aunque, no, papi. La gente le pedía fotos atrás por en el concierto. Ah, no, papi, porque le fue libre. Y me miraban y decían, ¿quién es este? Pensaba que era el de Fofé. No, no, porque Fofé tiene esa... No, porque Fofé va a Calvo y transforma con la misma gorrita. Ah, sí. No stop believing. Qué gente. No. Fofé de sí. Pero volviendo a su pregunta, maestro. ¿Le gustó grabar o no, cabrón? Sí. Fue un game changer. Y cambió un poco nuestra percepción. Seguimos pensando que es una mierda. El producto final. Porque ustedes la verdad, ellos estaban cuando. Para el karaoke. Sí. ¿Ustedes la vimos, vieron? Sí, la vimos. ¿Y? La vimos la primera versión. La primera versión. Más concisa, es más. Sí, cabrón. Más grande. Él es el único que. La primera versión sí, está mejor que la segunda. Pero fue que le añadió algo más, ¿verdad? Añadió escena, sí. Y entonces, ¿cómo? Que no hacían falta. Se descarriló. Y la grabó allí al lado de los food trucks. Claro. Terrible. El Transformerso. Ay, cabrón. Tratamos de volver a una curva. Empezamos a hablar bien y volvemos otra vez. No hay break, cabrón. No hay break. Pero algún día vas a contestar la pregunta. Estaba diciendo algo. Vamos a ver si la terminamos. Yo que hice una pregunta. Seria. Salimos mamando. Salimos mamando duro con el equipo. El equipo de producción... Son gente bien buena, mano. Son gente bien atento. Tanto el tiempo preguntándote, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Y es un vacilón, es una joda, es como un jangueo. Y eso. Oiga, pero este cambio de ustedes es un... Y está cool ver a Transfer encabronado. Eso es posible. Es posible. No pensaba que era posible, cabrón, hasta que lo vi encabronado. Eso es contenido premium, cabrón. Eso es contenido premium. ¡Silencio en el set! Pero nadie lo coge. Nadie lo coge. Todo el mundo te está riendo. Difícil cogerlo en serio. Pero lo hace. Puñeta. Ay, cabrón. ¿Ustedes limitan el frente de él en este momento? Siempre. Si tú vas a hablar... Sí. Ay, esto es como hablar como Star Trek o este tipo de cosas. Tú vas a hablar Transform, tú tienes que hacer el RCF. Tienes que hacerlo así. Si no, no estás hablando Transform. Tienes que escupir a alguien. Después, si alguien no sale escupido con COVID, no. Después de este podcast, ellos dos tienen un protagónico en la próxima película. Sí, vamos. Ah, sí. Cuadrado. Sí, eso. Se ha hablado, pero... Sí. Sí, manda. Él le ofreció a casi todo el mundo un protagónico. Él a todo el mundo le quiere hacer peli. Menos a Gaby y a mí. Para ser honesto, ¿verdad? Para decir la verdad. Sí, a mí no. Gaby y yo, no. Aunque el George coge mis papeles, ¿verdad? Que lo que yo suelto. Uf. Los coge, pero eso está bien. Es que yo soy servidor público. Es que, pues, mano, manitas chiquitas tienen que resolver con manitas chiquitas. Literal. Ya llegó la próxima producción. La gente como Donald Trump y yo dejamos los papeles ir. Y después nos lamentamos, ¿verdad? Sí, como que coño, yo quería estar ahí. Yo voy a estar ahí, chicos, sirviendo en las mesas ahí. ¿Verdad? Pero ya tú estuviste en el Transform Universe. Pues mira, para seguir, Disney ahora quiere ser Prime. Bueno, todo el mundo quiere ser Prime, pero Disney ahora quiere crear un ecosistema como Amazon, donde tú compres taquillas más baratas, entradas al parque, descuento en la ropa, yo no sé qué carajo. Es que, cabrón, todo el mundo anda por ahí pensando, puñeta, yo puedo tener más ropa de Disney, no la tengo porque no tengo dónde comprarla. ¿Eso soy yo? Mm-hmm. Sí. Yo creo que Netflix es jodido. Porque todo el mundo puede diversificarse en cuestiones y tener las mejores marcas. Netflix no tiene un bicho. Netflix lo que tiene ya que hacer es volver a lo básico, que es comprar licencias de cosas que de otra gente. Yo creo que yo soy aquí el policía de Netflix, que siempre estoy tratando de... Y es porque yo pienso que todo el mundo con estas mierdas, que siguen añadiéndole más mierda, Netflix todavía sigue navegando. Lo que pasa es que Netflix no puedes...
para que sobrevivan es no meterle billete a cuanta mierda hay. Exacto. Pero ya van a poner anuncios ahora y ya después de yo no sé cuántos años van a poner contenido semanal. Pero es que acuérdate, es que tienen demasiada competencia. Entonces, ¿qué pasa? Ellos vienen, meten un billete. La serie tú la viste en un día, se jodió. Y entonces viene Prime y te la tira domingo, el próximo domingo. Netflix es como el Nintendo de los streaming. Se inventaron el juego y después la competencia le comió el color. Claro, cabrón. Porque es que eso me duele tanto, pero es tan cierto. Ellos tuvieron tantos años. Hasta los mismos colores, rojo y blanco, cabrón. ¿Verdad? Hay algo ahí. Mira, el CEO de Disney, el que no es que está ahora, el que estaba anterior. Él dice su arrepentimiento es no haber cogido el barco del streaming cuando Netflix comenzó. Pero dijo, estos cabrones estuvieron 10 años solos, cabrón. Solos. Bueno, falta de dinero no deben tener. No, claro, pero ellos estaban solos, que es lo que dice Pixel, que es ahora toda esta gente salió, vieron cómo es, mejor aquí, mejor allá, te van a clavar. Cabrón, los clavaron, clavaron. O sea, probablemente... Y tomaron decisiones raras porque se metieron a eso de gaming con dos o tres jueguitos pendejos que tú puedes jugar con el control de Roku y mierda así. Es como, cabrón, ¿por qué? Entonces yo pienso que pues probablemente sean el próximo blockbuster. Sí. ¿Sabes? Que vayan a ir. Pero en 20, una no cosa exagerada de años, pero sí. Pero lo compran para el carajo. Pero para mí hicieron una movida buena haciendo el deal con Sony. De que las películas de Spider-Man y esas cosas primero vienen para... Ah, por eso Morbius llegó antes. Sí, y todo lo de Spider-Man va a llegar... No one cares, cabrón. Cabrón, pero tú te metes hoy, yo me metí a Netflix, por ejemplo. Yo la quiero ver, by the way. Y está en los top de Netflix mundiales, yo no sé qué, mira, está número 3 Morbius. Morbius es como Joseph Lando. Es como que la gente lo ve porque esta mierda que ya lo yo tengo que ver esta mierda. Sí, exacto. Yo no la he visto todavía. ¿Cómo era que se llamaba? La película de Zack, enfrentamiento mortal. Ustedes fueron los únicos que dijeron, esto está medio mierda. No, medio mierda, no. Nosotros nos fuimos, chacho. Zack, tú la viste, ¿verdad? Sí, cabrón. Y por ahí viene el poder de Chatty. El poder de Chatty, papi. En HD. En HD. Remaster, papi. Pero está cabrón porque él abrió el cofre. Que nadie, ¿sabes? El de misterio. Mira, ¿dónde carajo uno no puede ver esto? Él lo va a abrir. Y eso cabrón, está bien cabrón. Porque no hay manera de conseguirlo. No está cabrón. No hay manera. O sea, sí. Yo lo vi porque un pana de Avia Ponte, que es paz descanse, ¿verdad? Dios lo bendiga. Bueno, ya está bendecido. Tenía un DVD. No sé qué decir. Cuando salió esa película. Y lo tenía y me acuerdo que hace 3 años atrás. Cuando yo empecé a grabar aquí, hicieron la fiesta que iban a verla. Hicimos un party para verla, bro. El poder de Chakti. Para Chakti. Antes que Lando volviera al... Más mierda que Zack. No, papi, no. Wow. Puerto Rico no está preparado, tú no papi. Estás preparado para ver eso. Ay, cabrón, ya no estoy ansioso porque salga. ¿Sabe? Me duele la cabeza. Hablo claro. Si sale el cine, la mejor manera es... este corillo y la verla juntos, cabrón. Y bebé delante. Yo me voy a meter un gomi o un mozo. La vamos a pasar. Tienes que hacerlo, tan, Fernando. Cabrón. ¿Sí? Yo la voy a ver súper arrebatado. Porque acuérdate que 10 de 10. El problema de esta película usted es me para casa. Esta película se está cogiendo en serio. ¿Esta? Sí. Sí, cabrón. Esa película se están creyendo que lo que está pasando pero es nada de verdura. Los chavos tal vez los hacen. Es que, mano. El production value de esa película. Estamos hablando de un tipo que dijo que el mundo se acababa, cabrón. Pero él hizo chavo con Zack. Hizo chavos. La gente fue a verla. Pero obviamente por las razones. Puñera, Gaby, pero como quiera. Gaby, no, por eso es que él piensa que... Él dijo que el mundo se iba a acabar en serio. En el Colobus. El Colobus. Él hizo un especial en Guapa. Él hizo un especial en Guapa donde ponía fecha de que el mundo se acababa, cabrón. Y yo vivía con miedo. Yo estaba en 7º grado. ¿Recuerdan el año que se acababa? Yo no me acuerdo. ¿Me acuerdo? ¿Cómo es que se llamaba? No, no era 2000, 2000. ¿Cómo 97 por allá, 97, 98. El Colobus. Eso, ese era el nombre. Y2K. Y él decía que el día se acababa. Y era, acababa, y era un especial de Guapa. Y cuando el mundo no se acabó, ¿qué él dijo? Se fue. Se desapareció. Se desapareció. Se fue. Y regresó con Zack. Se desapareció. No, con Chatty, con Chatty. Embuste. Este tipo se desapareció y volvió el año pasado. Sí. Cabrón, él se desapareció. Se llevó el poder de Chatty y pagó todos los sitios habido y por haber para que el poder de Chatty no estuviera en la red.
Metió George Lucas con los especiales de Navidad. Exacto, que no hay manera de conseguirlo. Porque él tiene el billete para hacerlo. Esto está bien, porque él tiene billete. Este tipo es el... Yo quiero, Dios mío, yo quiero que Transford haga el documental de cabrón. El de la película James Franco. Eso está Tommy cabrón. Buzow. Este es el Tommy Buzow de Puerto Rico, este cabrón. Ajá. Pero este se cree que te puede romper la boca. Bueno, yo no lo dudo. Porque él me parte la cara. Probablemente nos parte la cara. Es como un... ¿Cómo se llama este? El del pelo largo. El, ¿cómo se llama ese? ¿Ah? Steven, él es un Steven Seagal de Boricua. Él es muchas cosas. Él es todo. Este, pero cuando hizo de Dios, la puso en la China. Él es Dios. Él es Dios. Yo no he visto yo gocé eso, mucho. Sí. Ay, maestro, usted tiene que verla. Yo quiero verla. Usted la tiene quiero, que verla. Si la puedo ver, la ¿no veo. ¿No viste Zack? No, no vi Zack. Ay, cabrón, Zack. Yo no saqué una experiencia. La sí. Yo la quiero ver. Zack. Pero no me jodas. Zack está un nivel. Ven She-Hulk, vean Zack. Cabrón, Zack está un nivel que yo quería beber. O sea, tú estás así el tiempo, así como el meme de... Si tú estás en shock, no, dice, no, yo no acabo de ver eso. No, yo no acabo de ver eso. En la aquí sale esta actriz reconocida puertorriqueña. ¿Luisa de los Ríos? No. Ojalá. ¿En el Chacti? Sí. Ah, Gladys Rodríguez. Gladys Rodríguez. Gladys Rodríguez sale en Chacti. Loco. Cabrón, wow, después de ahí. Loco. En su prime. En su prime. Cabrón, después de ahí se convirtió en sacerdotisa. Ah, que empezaba a vestir como doña. Comunión con Dios, se cabrón. Se fue a buscarle a Dios. Así la dejó. Oye, ¿ustedes vieron la de Denis Quiñones, Élite? Ah, yo la vi. Sí, yo la vi guapa. Ahí fue que estuvo con Fran Peroso. ¿Esa fue? No. Denis Quiñones. Denis Quiñones y Fran Peroso. Que es como un SWAT team boricua. Esa la hizo el Fran Peroso. ¿Esa es de él? Sí, yo creo que fue. No, él salía de actor. Él es actor que ha hecho ese show. Ah, Prote, sí que la estaba confundiendo con Prote. No, Fran Peroso estaba de actor. ¿A usted no le gustó? Porque Fran Peroso es nuestro Transford dominicano. Oh. Ah, sí. Coño, pero vamos a una comparación. Hay un Transford. Pues yo no vi Élite, yo vi el trailer. Yo vi que Denis Quiñones dice, I'm the bitch. Que yo no sé qué yo estaba bien preparado para la destrucción hoy. Ya, eso fue suficiente. Eso era todo bien. Que ella dice una línea como que, I'm the bitch that's gonna kill you. Una cosa así en el trailer. Que el malo era... Y yo dije, no, no más. Era no un más. Calvo que era gay. Ah, sí. Y dominicano. Era una cosa bien rara. Ustedes que saben... un cojones de película. Hay que levantar la mano, Pixel. Mixtape. ¿Qué carajo es mixtape? ¿Y por qué es en inglés? Mira, un error. Ven acá a tiempo. Un error. ¡Gabi, cabrón! Yo me quedo, ¿por qué esta película es en inglés? Gabi, ¿tú puedes conseguirnos mixtape? Ah, ya sé, mixtape. Cuál, mano, no, mira, no, ahí sale el pana tuyo. Lo que pasa con mixtape no, es que no, el director... No. Ajá. Ni tú eres carajo, Wilfred. Deja ver eso de mandarte el link para que tú la veas. Eres psycho con eso, cabrón. Ah, de verdad. La razón por la cual yo la entrevisté a Benji hace poco en Hablando 24 Friends, porque yo le dije, cabrón, yo tengo que ver esa película. Exacto. Y me dijo, no, tiene que ser la premiere. Y yo, cabrón, eso, hay que pagar para ir a verla. A ver, él quería que yo fuera a la premiere y de ahí, pero la premiere. El problema de las premiere, por la cual a mí nunca me interesan, es porque te especifican que está el día, por los razones, un fucking martes a las 10 de la mañana. Aquí no, carajo está viendo. No, no, eso es para los que no trabajan, cabrón. No, definitivamente. Si van para allá tirando dos o tres que fotos. Faltan el trabajo. Discúlpame, eso es para la gente que vive de hacer críticas de cine. Coño, si se puede. Respeta los rangos. Pero para andarle en un no brío del 2003. Que me caro. Pero era un mira, momento pero, que... pero yo no. Yo quiero ver mixtape, cabrón, pero yo no quiero pagar. Ahí sale. Didi. Está, Didi. Yo vi un story que ya. Hay una parte spoiler en la película. Ella deja a un muchacho. Ella tiene un novio. Ajá. En algún momento de la película ella lo deja. Porque el tipo la ve a ella como un objeto. Y papi ya lo deja con un perfecto inglés y una dicción perfecta diciéndole I am not your object. Y papi, wow. Papi, eso te mira, tocó. Brother, okay. Si esa mujer no la ponen para un Oscar, aquí estamos perdiendo el tiempo. Voy para el tema del inglés. Yo no sé qué le pasa a algunos directores de este país que piensan que hacer una película en Puerto Rico, todo el mundo hablando inglés, estás llegando a un mayor mercado. Ay. Eso es a mí, un están gran llamando error. Para decirte no, gracias que pasa. A Dios que hacemos podcast hace años. Bien mío. Se la pastilla la presión. Yo disculpa a nombre de entonces, hacen esta cuestión de grabar en inglés y el idioma, tú notas que la película tal vez sería mejor si no hablaran inglés. Pues si los actores no hablan un buen inglés. Si no hablaran. Entonces si como no hablaran. Eso no, ahí sería por un Oscar. Esta película es para el de Luma que hizo la conferencia en inglés. Para ese cabrón. Para ese tipo.
Pues entonces hacen estas cosas y de momento se preguntan por qué dura semana y media en el cine. Pues yo lo que pienso es que esa gente, si aquí la gente, si no es con subtítulos, dobla, no la ve. Como el del script y todo, yo pienso que ellos se creen, ah, si lo hacemos en inglés, más gente va a ver esto. Es que esa es la lógica que tienen. Va a llegar a Santa Cruz y a las Vírgenes. Papi, esta es la lógica que tienen. De que llegamos a Estados Unidos y vamos a partir. Y entonces te conviertes en un chiste para los gringos, cabrón. Porque es que no, primero que están hablando inglés perfecto. O sea, están tratando de una que persona. Sea, bueno, una, pero está Didi. Bien. Pero... Didi, más nada. Didi tiene un inglés cabrón. Pero entonces. Le mete el inglés, pero bien. Todo el mundo alrededor de ella. No entiendo la lambonera con Cholón. Ese tipo no. No, ¿qué? No, okay. Wilfred no. Pero si vas a tirar veneno, tíralo completo. ¿Qué tipo feo? Miedo, ¿qué tipo miedo? Feo. Eso es una porquería. Ese tipo se hizo famoso haciendo rap, burlándose del rap. ¿Pero y como, como notó que las masas criticaban y marginaban el rap, por eso lo abrazaron. Y él hizo una carrera por eso. Hizo tu abuela. Por ser un burlón de un género que ahora mismo es el género que domina el mundo. Y no trascendió, pero hizo carrera, fine. Pero el tipo es una mierda. Y el rap que hizo es una mierda. Ah, diablo. Ya. En lo personal no tengo nada, pero él pegó porque en el momento que hizo el rap ese el charro... Mira, si te cogimos en serio que todos nos callamos. Era el único rap que llevaban a la televisión y a la radio. No, no, es verdad, es que es verdad. Y fue el nombre que se quedó. ¿Él se supone que es alguien importante en esta película? Ah, yo no sé. Bueno... Él es el que... Sí, él es el de los anuncios de Jeep y de Subway. Ya, lo es que si seguimos explicando esto, cada vez vamos a hundir esta película. Por alguna razón... No nos enviaron el screener, so... Por alguna razón, una mierda. Él es el conserje. Él es el conserje que tiene una máscara de lucha libre, lo cual nunca se explica por qué carajo tiene una máscara de lucha libre. ¿Es mexicano? Pues tal vez. Yo creo que el tigre tiene más explicación que ese. Que ese. Ah, pues no hay... Slay, pregúntale al tigre para que se la pone, por favor. Y entonces... Está malo. Diablo, es que no hay manera de poner esto. Yo no quiero seguirle explicándola porque no sé. ¿Qué otra película que yo había voy a tomar hecho? El sacrificio de la verdad. El de esa película. Yo sé, pero esto está en el cine. Esto estuvo en el cine hace años. En el de Guaynabo. No, solamente no, en el no, no, no. Está, no Plaza Guaynabo. Fue por el único sitio que habla en inglés. En Puerto Rico, el único sitio. ¿Ya no la están dando en los cines aquí? No, eso no, pero el trailer está todavía arriba porque yo fui al cine esta semana y está el trailer. Yes, yes. Pero esto existe. Sí, cabrón. Mixtape. Y esto no iba a salir hace tiempo. Vi un billboard. No salió. Coño, yo vi stories esta semana. O alguien la estaba viendo. Que salió, es que pero... yo sigo a Didi. Tú sabes, para estar el día en la farándula. Ay, ya lo Didi. Ella me cae bien bendito. Ella es cool, ella es cool. Ah, porque no la has visto cuando viene a GW5. Ah, fue una bicha aquí. Wow. No, no, no. Wow. No, no hagas más preguntas. Ay, perdón. Que ahí hable mal de Wilfred. Estoy aquí. Yo estoy ready. Escuchando. Bueno, imagínate, cuando Movito le se ha callado la boca aquí. Estoy tranquilito. Cerrando puertas le llamamos sí, sí. Nosotros eso. Cerrando puertas. Pero yo dije que yo soy fan. O sea, yo puedo decir que puede ser bicha. Puedes ir a grabar con ella algo. Ya yo, como no tengo que esperar que me abran puertas, que se joda. La treparon. Lo tiro también. Yo soy la puerta, dice. Yo soy la puerta. Yo soy la muerte. Yo soy la puerca. La puerca. Yo no sé ni aquí, cómo hacer la transición. Aquí siempre graba el top. Que se vayan después, no quiero seguir grabando, pero esos son otros 20. Toma. Pero aquí estos dos empezaron aquí, grabando. Los OG. Los OG. Los otros días hicimos un tributo. Los boté cuando a, me rompieron la mesa. Sí, pero te la arreglamos. Sí, la arreglamos. La arreglamos, pusimos un tornillo, sudamos. Yo escuché el episodio. ¿Lo escuchaste? Claro, sí, yo pago el Patreon y no un peso. Hay gente que ve este programa que no sabe porque ustedes son los OG. Ah, que no saben. Okay. Porque ellos crecieron al lado de los cielos. Vamos, Ocean Grown. Vamos a explicarlo, vamos. No, no, vamos a dar un poquito de mierda ahora eso, aquí. Ese es el verdadero significado de OG para los que fuman marihuana. Mira, que ahí Jan está haciendo un show ahora mismo diciendo, estos cabrones. Cabrón, no me dejan grabar. No, pero ahora Archie habla pero suave. Tiene que bregar también porque están los OG aquí. Sí. Hay que respetar. Cuando GW5, y me corrige si me equivoco, era... un 35% de lo que es ahora. Chacho, yo creo que menos. ¿Sabe? Es menos. Es un 25, una pesetita era, de lo que es cuarto, ahora. Era un cuarto. Literalmente, todo este equipo estaba en un cuarto. Era closet. Un cuarto que le decíamos estudio con un guille cabrón. Con la visión y el amor. Apartamentos que le dicen estudio. Claro. Que ahora incluso, como la sala de reuniones. No había, no es como ahora que hay podcasts que se graban aquí, salen de aquí, se producen de aquí.
no había eso. Era como una carambola que alguien grababa random. Así mismo es. Juguito y le rompió a grabar estable aquí. Sí. Y empezamos a hacer la promo aquella que nos encantaba era cantar. Sí. Había un jingle. Exacto, había jingle. Un jingle de GW5. Y promocionábamos que esto pasara. Sí. Que creciera el estudio y que muchos podcasts se grabaran en GW5. Y nosotros estábamos vacilando y jodiendo con esa visión, diciéndolo hasta que pasó y nos fue para carajo. Sin que nadie escuchara la promo, pasó. Eso es lo que está acá. Sí, bueno, pero hay que tener fe. Sí. Y ahí está. Y ahí está, esa es la pareja de Bubi. Coño. No, son OG, OG, OG. Me gusta, es un podcast basado en fe. So, sí, me gusta eso. Sí, sí. Entonces, porque obviamente son como la ola. Ellos a veces están y a veces no. Ellos exacto. Vuelvan y vuelven. Sí, eso que no te canse. Y se van y regresan de nuevo. Y se van y regresan. Eso fue un primero fui yo. ¿Ah? También, que primero tú. Fui yo. Que tú. Que tú. Bueno, esto, yo creo que las cortinas rojas estuvieron hasta los otros días. Que pesaban, cabrón, pesaban un montón. Bien pesadas. Eran, sí, eran pesadas. Eran de teatro, cabrón. Eran de verdad. Porque esto, ok, lo que pasa es que Fernan está más nuevo en esta historia. Yo soy rookie of the year todavía. Estos caballeros aquí critican todavía cine. No, tranquilo. Entonces, pues, grababan en el carro, cabrón. ¿Te acuerdas? Era como un Toyota. Los mejores movie trailers. Porque me encantaba. Era como un Toyota. A mí me encantaba. Era el Toyota. A mí me encantaba porque era esta pareja gay dentro del carro. Y era como una cosa bien chula. Cuando eso no era cool. No, cualquiera. No, exacto. Cuando podían ficharte. Dos machos parqueados a las 9 de la noche en el parking. Hablando un celular. Tú sabes la que hay. Sí, sí, sí. Hablando un celular. Los cristales empañados. Tú sabes lo que está pasando ahí. Papi, eso era como que powerful, cabrón. Y se estaba moviendo el carro. Se estaba moviendo, que yo siempre me estoy moviendo. Y se reían. ¡Ese Transfol es un cabrón! De ahí brincaron a las cortinas rojas, ¿verdad? Yes. De ahí brincaron a las cortinas rojas. De estar brincando en el carro, brincaron hasta el... Que lo grababan al lado de la casa de Walter Mercado. Sí. Con la bendición. Mucho amor. Wow. Walter vivo, para que sepan el timeline. Sí. Pero, by the way, estos dos señores hacían los mejores videos de los Comic-Con en Puerto Rico. Y como son tan buenos, nadie los hace igual de bueno. No, porque ustedes los vetaron, ¿no? Sí. No nos querían ahí, sí. Ricky. Ay, Dios mío. Ay, ey, ey. Saludos a la producción de Conrico. Uno batallando para que abran las puertas. Y entonces, venga, ¿por qué Ricky no los quería usted allí? Porque hablábamos mierda del evento también. Y hablamos por ser sincero, ok, aquí en Puerto Rico hay un gran problema. Pero invitó a Chente la semana después. Ah, bueno, pero pero también lo vetaron. Pero a Chente por eso, Chente lo jodieron. Sí, lo vetaron después también. Sí, por bullying. Pero nosotros nos vetaron primero. Primero, papi. Porque aquí hay un problema. Aquí vienen y te invitan a un evento y quieren que tú des tu opinión. Y que tu opinión sea positiva. Entonces, ¿qué pasa? Pasa como todas estas grandes firmas que te llevan a las 10 de la mañana a ver una premier, que si tú haces, no me... Empiezan a pasar el mayimal que le hace tu primera letra. Y dice, ¿vas a seguir hablando? A mí me hicieron eso con una película. ¿Vas a seguir hablando? Que mira, esto sigue para atrás. Y después de eso no hay postcón de gratis. Yo hablé mierda de Doctor Strange. Y los que nos daban las taquillas, dijeron, cuando yo escribí la reseña, dijeron, mira, no. Ah, pues... bueno que lo estés ponchando, la gente piensa que eso es mentira. Ajá. Por eso yo creo que la gente que está en este estudio en este momento no los invitan a ninguno Premier. Aquí invitan a Premier. No. A mí me pero invitan es que a Premier Dominicano. Eso, ¿no? Me encanta. Ah, nosotros también. ¿Eh? Pero eso nos llevan, Esas son buenas. A la Dominicana nos invitan. Ya ellos hicieron los chavos. Ellos vienen para acá, joder. Y a mí me envían ya, yo creo ya ni voy, ya lo que me envían son los links para hacer las entrevistas, que yo lo prefiero, cabrón. Yo lo que quiero es ver la película para poder hablar para darle más promoción, porque eso no lo está haciendo. Y, pues entonces, ¿qué pasa? Te invitaban al Comic Con pensando que tú ibas a mamarle el bicho al Comic Con. A dejarle. Entonces, tú venías y decías la realidad, mira, esto quiere ser, quiere llegar aquí, pero no está. Entonces, ¿qué tú vas a decir? Tú comparas el Comic Con en San Diego, Nueva York, obviamente. Yo sé que hay unos presupuestos cabrones. Pero incluso tú vas... aquí mismo el Martagón. Pero aquí trajeron a Momoa y a Martagón lo partió. Sí, claro, está hecho bien partido. ¿Y cuántos de esos hubo? Uno.
Mira que ustedes dijeron un podcast de ustedes que ustedes tienen un como una historia de por qué no lo hicieron más, pero no la dijeron. Ya no importa, pudieran decir el bochinche. Perdóname, no recuerdo. Hace como años, cabrón, que te dijiste, ah, esto pasó pero algo, pero... Con, yo no sé qué era. Porque el Marta con no está más. Porque Marta con no existe. Ah, porque ustedes dijeron, pasó algo, pero no vamos a decirlo. Para los que no saben lo que es el Marta con, pueden explicar qué es el Marta con para luego contarnos el bochinche. Marta era auspiciador de Marta, sí. Marta hizo el Marta auspiciaba el Comic Con. El auspicia, sí. Y entonces, como buen puertorriqueño, hizo. Yo lo puedo hacer mejor que tú. ¿Puedo hacer eso? ¿Dónde lo hicieron? En el mismo sitio. The same shit. Y entonces dijeron, ay, pues solo podemos añadir unas cositas. Se pero va el otro color y con más chavos. Tenía tarima. Sí. Tenía todo el tiempo cabrón, un show. Cabrón, mejor organización. Lo que no tiene es Comic Con. El Comic Con es como que... Digo, ahora el ellos tienen una tarima ahí arriba. Sí, pero separado, mano. Y te entera y es como que más weird. Es un pulguero bien grande. Sí. Sí. Y el Martacón entonces, hicieron su Martacón, quedó cool. Quedó cool. Vimos y hasta a los invitados, cabrón. Ajá. El invitado corrió por el... Por el hasta los invitados. Fion fue el del Marta Fion. Ay, eso no fue conmigo. Y Bruce de Gotham. No, ¿verdad? Y Bruce de Gotham. Yo dándose el cómic con. Eso fue Marta con En el Marta, wow. Yo creo que habían hasta bus de podcast, ¿verdad que sí? Yo creo que sí. Me parece que sí. Yo creo que habían, no me acuerdo quién es. Yo creo que sí, que habían bus de podcast. Que yo siempre decía, puñeta, eso es lo que deben hacer, invítate a podcast que hablan de cine, les das el área y ellos se van a encargar de entrevistar a la gente y eso... Pero, hacen un live, no. Y eso es una promo. So, ven acá, el Martacón fue un éxito. Bueno, no sé. Bueno, no yo creo que no lo fue. No fue un éxito, lo que pasa es que cuando, si tú habías ido al Comic Con y después ibas a ir, tú hacías, esto está más cabrón. Está mejor, sí. O sea, porque aquello lo que tiene es nombre. ¿Sabe? Esto pero aquí, fue más pequeño, ¿verdad? Ellos no abrieron que, completo. Es que yo vuelvo y digo, ¿para qué abrir tanto para ver espacios vacíos? Me claro, entonces claro, que claro. Sea más pequeño y que se vea powerful. Pero pues no, después, esta pendeja de que no, tenemos poco. El bochinche se arregló porque volvieron a ser auspiciador y claro. Y pues se acabó la competencia. Y pues, pero esa competencia hacía falta, hace falta. Siempre. Todavía. Siempre, cabrón. Yo como ahora mismo, a nosotros nos encanta que existan ustedes, que exista cultura, que... Yo pero nosotros que, no somos competencia, güey. Sí, cabrón, ustedes son competencia, ustedes lo saben. Y, bueno, con tanta ida y vuelta, y lo escuchan más que muchos que nunca se quitan. Ustedes lo saben, lo que pasa es que a ustedes no les gusta... Yo los odio a todos. La competencia yo los quiero ver muertos. Yo pienso que eso hay que existir, eso es cabrón. Tenemos que existir. Cabrón, sí. ¿De dónde uno saca idea? Al igual, ¿tú crees que yo me encojono con estos dos maricones y me paren como un bacalao? Al contrario, cabrón, si me esperan que estoy pegado. No, esto es odio con cariño. Sí, se ha hablado, siempre se ha sido así. Oh, claro. Es que así debe ser. Es que la lucha libre es así. Cabrón. La lucha libre es así. No, después lleva están enviando años. Mensajes bien largos por inbox, por el Instagram buqueo. A uno, bien pendejo. Y la gente... A mí me molestó eso. Ay, sí. ¿Qué nos ha pasado? ¿El qué? Perdón. Es que estaba, no, es como si estaba diciendo el buqueo. Estamos hablando ¿qué? De She-Hulk un día y decimos, no, porque los panas de nosotros, refiriéndonos a Movie Toilet, uh-huh. Y cogemos, decimos, a fucking urinal de filmes. Y ahí ellos se encojonan, diablo, nos cambiaron el nombre. Ah, de verdad. Así, así nos llegó un mensaje. A nosotros nos llegó un mensaje que... pero una llorada, bueno, bro, del peor que Jay Fonseca. Yo nunca había visto un texto... Con lágrimas, así como que el texto es escribió. O sea, Gaby tuvo que terminó de scrollear y cogió papel de acercarse. Sí, claro. Sacó el teléfono. De tanto lágrimas. Sí, yo copié y se me iba. Vamos a meterlo en arroz, que me jodió el teléfono. Y eso, que no hacemos 1,000 views. Cabrón. Hiciéramos 1,000, chacho. La gente. Te imaginas. ¿A usted no le ha pasado nunca eso? Que le han llamado como ofendidos porque usted lo han jodido. No recuerdo. Fuera de trampo. Fuera de nosotros. A usted lo, espérate, usted le escribió la actor. Sí. Ay, a nosotros nos escribió la esposa. La esposa que los actores nos escriben. De Adrián García. García. ¿Qué, cabrón? Sí, ¿por qué? Estuvo bien, cabrón. ¿Pero por qué? La reseña de Broche de Oro 2. Broche de Oro 2. Ay. Porque nosotros hicimos... hicimos como, coño, Adrián, como que era el... era como que... Estamos medio... ¿Loco? Sí, lo que es. Pero está bien ese... Eso es lo que él hace. Como estaba haciendo de Carlos Vega. Algo así, exacto. Algo así. Eso, Carlos Vega la bota en la película de ustedes. Ahora, espérate, un punto y aparte. Carlos Vega vuelve a hacer otra película más. Con un fucking
ceceo o un... Mira, un, lo que sea. No, uno vuelve a ver una película de Transform. Él se reta, él no lo dijo, él me dijo, mira, yo estoy... Se lo dijimos a Transform. Y yo mismo me reto para... No, sí, pero lo que pasa es que pues, esa película se, pues, le, mira, se mejora y vuelve otra vez. Tú que eres amigo de él. Está usando medicamentos. Sí, sí, sí. Y cuando se la tomaba, pues se dile, le iba. Dile que se rete y haga algo bien. Uy, Dios mío. ¡Carlos! ¡Déjalo! ¡Carlito! En se pantalla, ¿verdad? El culo, ¿verdad? Detrás de la pantalla. ¿Qué diferencia es cuando se convierten en compañeros actores, ¿eh? Nosotros seguimos jodiendo igual. Sí, sí, sí. Pero... No, mucho amor para Carlito. Seguro, saludos. Que es con pueblano nosotros. Ah, también. Sí. Es de Aguadilla. Tenemos en agenda comiendo una panita con pero me olvidó pesta miedo y eso como que no está en ustedes. No, no hay miedo. Hay respeto. Hay miedo y respeto, sí. Bueno, sí, es que hay sí que ver la película. Hay respeto. Bueno, no hemos visto Food Troquero. Me vi no cuando, lo hemos visto, cuando exacto veamos su trabajo, digamos, Diablo, Carlos. Qué clase de mierda hiciste, bro. Es verdad que hacía calor en ese set. Cuando mami daba mucho calor, el ceseo se iba. Sí, sí. Y de momento hacía adiós. Hay que volver. Era un ceseo selectivo. Era como oh, oh. Sí, mira, nosotros sí la pasamos bien cabrón en esa película, pero aprendimos uh-huh que el porqué de lo que vemos al final, y es que no hay una seriedad en el trabajo que se está haciendo a la hora de filmar. Esa es la realidad del caso. El gran problema del cine boricua hoy en día, del cine independiente, uh-huh, es que llegó mucha gente ahí que son Cuca Gómez. Yo lo hago, yo esto, yo lo otro. Entonces llegan ahí y no hay respeto por las posiciones. Uh-huh. ¿Sabes? Yo, cuando yo trabajaba en el mundo fílmico, papi, el director era Dios. Ese tipo hablaba y todo el mundo se callaba. Y ese primer ID... Eso lo que dijera Dios era el mandato divino, cabrón. Uh-huh. Y eso tú lo sientes ahora, que no hay ese... Todo el mundo se siente que es pana. Sí. Entonces, como todo el mundo es pana... Eso es cool por un lado. Sí. Para sí, cuando tú tienes que estirar 3 horas más y no tienes chavo, eso está chévere. Uh-huh. Pero uh-huh, cuando tú tienes que tener respeto para salir como se supone y que uh-huh las 10 horas de filmación sean 10 horas bien exacto productivas, uh-huh, eso se pierde, cabrón. Sí. Transformers es bien accesible... Y él confía mucho, ¿verdad? Pintando lo bonito. Él uh-huh confía mucho en sus talentos. Y como que él dice, dale. Y tú sí haces, tú terminas haciendo lo que te da la gana. Te dan sí el libreto así, en un papelito así, del tamaño de mi mano, que tú lo estrujas todo y lo tienes pero en bolsillo. Cuando y cada vez que tiras la línea, la tiras tira diferente. Otra. Completamente. Y a nadie le importa un carajo y nadie está chequeando. No, eso no era. Nadie te dice nada. No hay continuidad. Y lo último que hicimos fue así. Cada vez que decían acción, yo decía lo que me salía de los cojones. Uh-huh, uh-huh. La parte esa. Sí, sí. Tú dijiste lo que te salió de los cojones. Cuando sí, en una yo hablé malo y tuvieron que cortarlo. Ah, sí, eso lo cortaron. Ay, porque no podía no, hablar malo. No, porque está tratando de mantener una comedia mal sí, limpia. Sí, es clean, una comedia sí clean. Es clean, es clean. Pues esa película... De Corcholis. Demasiada clean. El maestro tiene una cicatriz de esa película. Mira, si puedes ponchar aquí. Ahí tiene una cicatriz. No, nuestras cámaras son fijas, no poncho. ¿Son una mierda? Ok. pero bueno, nada, aquí hay una cicatriz que a mí me gusta siempre decir que me la hizo Carlos Vega. En un forcejeo, una escena de un forcejeo. Pero es mentira. ¿Qué fue lo que mira, pasó? Me van a enfocar aquí. Mira, pero se ve. Mira. Pusimos a trabajar aquí al técnico. Dale, serio, yo voy así. Técnico. Para eso se toma Pussy Juice. Ahí está, mira, busca CDO. Ah, ya. Ok, voy a ti. Busca esa cicatriz. ¿Quieres que me muevo? Está difícil. No, de lo que quiero, claro, esto me da un asco, cabrón. Lenta. Pon la mano detrás del dedo. Pon la mano detrás del dedo. La mano detrás del dedo. Ahí, mírala ahí. Mírala ahí. Ahí se ve. Es como una vagina ahí que yo tengo. Mira ese pipí que él tiene en el dedo. Así es mi pipí, mira. Ya lo Gaby, que cámara más cabrón. Es del tamaño de mi pipí. Esa cicatriz que está ahí fue arrestando a Carlos. Válgame. Válgame, spoiler. No. Pero nosotros firmamos algo, yo no me acuerdo si firmamos algo. Tranquilo. Nada, eso fue una escena de arresto. Mira, esa cicatriz es tan importante que fue una escena que se cortó de la película. Se cortó literal. Sí. Yo creo que esto va a impulsar más taquilla en el. Mira, pero vean, ¿y con qué te cortó? Con la uña. ¿Te dejó esa cicatriz? Sí. Ay, Dios mío. Fue un aruñazo. Y se disculpó contigo, dijo que esto es así. Pues no, porque la realidad es que fue el Archiqui Maruño, pero yo digo que fue Carlos Vega para que sea para más. Que se vea más. Pero sí, estamos haciendo una escena ahí de física.
Y entonces yo siento un rasguño. Pero te demandaba, te estaba demandando de ti. Empecé a sangrar. Cabrón, pero la uña de ese cabrón, ese cabrón se mete con. A mí, pero. No, es que fue la uña de este cabrón. Yo no sé ni cómo carajo. ¿Qué tal, Chi? Me cago en 10. Se me podemos poner. ¿Qué uña fue, cabrón? No sé. No me acuerdo. La pezuña. No, yo creo que no fue. Mira, pero hablando con los locos, ahí estaban con Carmen Luana y Tita. Ahí conocí a Herrero. Eso es verdad que a Tita la tienen que meter en un hyperbolic time chamber entre escenas. Tita, diablo. Para mantenerla joven. Mantenerla. Coño, Tita es buena. Pero yo me enteré que Carmen Luján es más económica, que ella la mete en una neverita de esa iglú con bolsita. Sí, una iglucita con una bolsita de hielo y ya. Como las aletas en hielo. Tita todavía levanta pasiones. Yo amo a Tita, cabrón. Tita se tiró un move, y aquí, tú sabes, contando anécdotas, se tiró un move que trepó la pierna acá arriba. Ay, Jesucristo. Y yo la vi yo, ¡señora! ¡Santo! Sí. Yo no soy un hombre soltero. Es no verdad puedo que el Archie dijo: no me tienen que pagar por venir. Sí, ahí el cobro. Más nada, ya yo cobro. No, mire, ¿y qué se siente conocer a alguien con la que tuviste pasiones sin haberla conocido? Carmen Luján. Ah, wow. Oye, yo iba a decir la Tita, pues bueno, te cuento. Chula, sí, ella bien chula. Nice, ya, yo sé, el problema de Carmen Luján, después de haberla conocido, íntimos. Es que tú haces, qué mierda, ahora yo no puedo ver más porno. No, porque es como... Ya como que ya no es lo mismo. Yo no sé si es la vejez, pero como que tú olvidas esa mierda. Sí, sí, ya dejas de... Sí, porque obviamente no eres un niño... No se para. Exacto. No eres un niño con 15 años totalmente extra virgen. Sí. Y es verdad que el más exigente en toda la filmación y que no cae muy bien fue el fleco de Francis. Eso fue, sí. Bueno, creo que Francis. Entiendo que tenía trailer la parte, ¿verdad? Estaba el fleco de Francis. El fleco tenía su propio trailer. Porque ese fleco se puso gorro, pero él estaba empeñado en venir. Le salía por el lado, debía Periel. Toda la película. Todo el mundo bebía agua de pelo. El fleco tomaba Periel. Y hay otra cosa, no digan spoiler, pero esa película es casi Los Simpsons. Porque suceden cosas ahí que fueron viendo el futuro, cabrón. En esa película, piénsalo que tú... Ay, sí. Simpsons, wow. Sí, a Fulano le pasa algo que todo el mundo se asustó después. Ah, diablo. Sí, cabrón, eso es como Los Simpsons. Ah, con el... Diablo. Y no es lo único, que es lo más cabrón. Eso vean hace. La película ahora con lo que ha pasado. Que yo no me acuerdo ya. ¿Cuándo sale esto? Estaba... A fin de mes. Duro. No quiero ni decirlo. Creo que vamos compañeros. Una situación de salud. Pero lo más cabrón es que se... Mira, lo más cabrón que eso no es lo único. Ya llegué. Pasan un par de cosas, cabrón. Pasan un par de cosas que están en la vida real ahí. Oye. De actores. A cada actor le pasa algo que le pasó de verdad. Válgame Dios. Y tres por así. Genio. Qué bestia soy. A Cheche le dispararon. Qué bestia. No, con los spoilers. Válgame Dios. Perdón, sí. Mira, Marrúfalo. A Cheche no lo... Cálmate. Como Marrúfalo. Es los dos a la vez. Este es Marvel en vida. Pero lo pasamos cabrón. Cada vez que dice algo, tiro que spoiler. Jodiendo. Bien, un peligro, muchacho. Pero véanla como quiera. ¿Y por qué no había gente comprando? Del Transformers. Y Marrúfalo. Porque no había gente comprando en los food trucks. Porque estaba en pandemia. Este otro spoiler, cabrón. No, pero había gente. Habían extras que eran clientes. Había unos extras que habían ahí. Pero nunca salen comprando, ¿verdad? Están ahí sentados. Sí. Porque yo nunca vi una escena donde esa gente fueran... ¿Les pidieron permiso para grabar? Sí, no, sí, no. Sí, todo... Esa área sí, era... Yo digo los extra. Sí. No, sí. Habían unos extra que se creían bien extra. Y estaban ahí sentados comiendo tacos. Estaban, se comían un Doritos y hacían... Mira, y perdón. ¿Cuán cool es Frigel? Frigel es muy Frigel cool. Es pana. Se tira peor frente cool. A nosotros. Sí, Frigel es cabrón. Con... O sea, el problema de Frigel es que Frigel tú lo conoces y de pana quiere pasar al manito. Porque ya es como que... Sí. Y se tira peor. Y es como que, cabrón, no es tanta la confianza. Lo mismo. No, está, si te tiras peor hacia el frente mío es para yo meterte. No, llevamos 8 horas conocernos. Tirar peor al aire libre. Así es valiente. Valiente es uno que... Valiente es uno. Oh, papi, valiente. Me cago en bien. Bien valiente. Se caen. Pero Jason Calderón es un vacilón bien cabrón. Sí, iba a decir eso, que ahí fue que yo conocí a Jason. Y me enamoré ese cabrón. Un talento cabrón. Está bien duro, cabrón. De verdad, él me hizo pasar... Y ese cabrón tiene talento, cabrón. No, pero es sin parar. Es un talento. Ustedes sabían, no voy a decir aquí, pero quiero... Pero sabían que ese personaje no era para él primero, ¿verdad? No. Sí. Y qué bueno que pasó lo que pasó. Y no me acuerdo ahora para quién era, pero sí. Habían varios, ¿verdad? ¿Para quién era? No, eso no deberíamos decirlo, ¿verdad? No, por eso, mira, él mira para aquí, ya saben ustedes.
El dueño de eso ahí. Ah. Y yo creo que fue lo mejor, papi. Sí. Fue lo mejor. ¿Y hubo otro que no era otro muy también? Duro. Sí, al que le tiraron, al que tú tiraste el spoiler, eso no iba a ser ese actor. Ah, diablo. Iba a ser uno que usaba una gorra y se la quitó ahora para hacer comedia. Uh-huh, y yo creo que en función. Es verdad, ya me acordé porque cuando nos enviaron el libreto. Es que estaba todo eso ahí. Papi, este episodio es que tú tienes que darle para atrás para buscar la. Sí, aquí tienes que estudiar. Papi, esto está peor que Chico. Nosotros estamos casi como de Witcher, cabrón, que hay que estudiar para coger un episodio. Ya terminaron de filmar la tercera de Witcher. De Witcher. Mira, ¿a usted le gusta Witcher? Yo empecé, pero me dormí. Ah, ok. Pero no porque sea mala. Me agarró porque en un mal momento. No había Riflush cuando Witcher estaba en el hype, ¿verdad? Sí, no, como que ajá, no. No, ¿y no, cómo no están ahora con...? Vamos a hablar de los dragones. Sí, loco, ay, por hablar de los dragones. ¿Están al día con los dragones? Yo estoy al día con los dragones. Estoy bien bellado. Qué rico, ¿verdad? A mí me encantan estoy loco los dragones. ¿Cómo va la...? ¿Cómo? Okay, no, yo estoy gozando. Dame. Estoy gozando con los dragones. Vamos a hablar porque estamos... Yo creo que yo tengo un fetiche con los dragones. No, yo con la dragona. Yo estaba botando juego. Yo terminé como el meme ese de South Park, que es el payasito en lechón. Este me tira, este me dice, y arranqué de los dragones y le digo, empezó bueno este episodio. Y me hice tetas. Y a los 15 minutos le dijo, muchas, cabrón. Oye, como que iba normal, que nosotros no, regular. Mami. No, pero había que bajarla. Y oye, pero toda esa escena estuvo cabrona desde que la llevaron. Esto es con spoilers para el carajo, sí, ¿verdad? Claro, es que, o sea, que el no, que no tenga chavo. Bueno, cuando Damon este pasó a Rhaenyra, si no por todo putero, los dragones. Por esas fiestas de la calle de San Sebastián para los tiempos del 2012, 2011, por ahí, que habían tetas en la calle. Tetas en la calle. Pues yo las vi. Y pues todo eso, todo ese revolú, whatever, toda esa escena para después ya terminar chingándose al Knight, ¿cómo que se llama? El Sir Cold. Just No Great Value. Great Value and Snow. Bien, cabrón. Y entonces tuve a la mejor amiga del país chingando por el otro lado. Daba un asquito. Toda esa escena fue tan wow. Él tiene lepra. ¿Cómo? Eso es lepra. Él tiene tétano. Tétano. ¿Eso es lo que es? Sí, porque él se corta en el trono. Este recurso que tú tienes. Él se corta y le está dando tétano. Coño. Cabrón, qué vino con cierto. Eso es lo que le está dando, papá. Es tétano, ¿verdad? Por eso le cortaron el dedo. ¡Carajo! Se está y no hay medicina, no hay antibióticos. No, eso no ha llegado todavía. Ella pero está encojonada porque le dejó parte de eso. Ya mismo se le cae. Pero ella se lo buscó. Ella se lo buscó por estar bañándolo. Ella se lo buscó por hacerle eso al país. Sí, exacto. Pero en esta última, qué ese último ella. Polvo a las 3 de la mañana... Fue porque ella lo bañó. Si lo hubiera dejado con las esclavas. No, yo dije, exacto. Eso se acostaba a dormir. Pero sí, ella tiene ya está maquinando la nena. No, está, a las 3 de la mañana hizo. Ay, Dios, oye, pero es que la mandaron a buscar que dijo, mira, es tarde. Qué jodido. Sí, y era un macho. Ya le parió un macho a este cabrón, que me deje en paz. La parió dos bebés. Son dos bebés. Tiene uno más chiquito otra vez. Pero los dos son machos. Los dos son machos. No sé. Yo los he contado. Son dos. Es que el segundo bebé a nadie le importa. No, a nadie le importa. Salió en la parte que ya está. Mira, vamos a decir que es non-binary. Ah, bueno, exacto. Importa la primera hija de él. Un dragón. La primera hija y el de Aegon. Yo por lo menos estoy gozando con ambas series. Me están gustando las dos. No sé si ustedes están viendo Lord of the Rings. Estoy viendo Lord of the Rings. Cabe señalar que yo no he visto las películas de Lord of the Rings. Wow. O sea, yo no soy un bicho de Lord of the Rings. Pero no es algo que... ¿Y por qué no las has visto? Tú sabes que creo que no te va... Ah, no, nunca me ha dado. No. ¿Tú sabes? Y las tengo. Ajá. En DVD, que este cabrón me las dio. Y yo me he mudado como de 5 casas y mudo las cabronas películas. Y las tengo que ver algún día. Y no la acabo de ver. Mira las películas más. Como que me las bote porque las tengo que comprar en Blu-ray. Pero esas son extended, pero DVD. Pero yo creo... Sí. Pero yo creo que no te va... No te va... No es lo mismo. Me va a gustar. Es famoso. Que lo que está pasando ahora mismo en Prime no te va a afectar. Tal vez una cosa que digan, que sea que tiene un momento, pero nada que ver. Te la vas a disfrutar normal. Es más, tal vez hasta las ves primero y después te vas con ver las otras y hasta entiendes hasta mejor. Como el diseño de los orcos es casi idéntico, maybe te impresiona el más, cabrón. El orco está bufiado. Me dijeron que si gente que no ha visto Lord of the Rings, tú ves los primeros como 20 minutos o los primeros 10 minutos de la primera, de Fellowship, que explican lo de los anillos. ¿Qué sale eso? Tú ves eso y ves la serie después como que está súper chilling. Exacto. Que no necesitan más nada. Pues, yo estoy gozando con ambas. Y es más, lo que hago es que no la veo el viernes cuando sale y el domingo me tiro la doble tandita. Es que usted es un bravo.
Ya yo no tengo ese aguante. Ah, no, papi. Yo veo una serie y me duermo. Yo es lo único que no he llegado a la edad es en esa, papi. Todo lo demás me canso. Ven acá, ¿usted tiene una teoría del tipo ese alto que está con los Hardfoots? Espérate, te fuiste... Espérate, ¿cuál es? Eso dice la gente, pero ¿de qué serie están volando? De Lord of the Rings. Ah, yo no lo he visto. Bueno, es inventado de ahora. Como que es inventado. Gandalf no es tan viejo. Bueno, él es un Ishtar, creo que se llama. Los ángeles, ¿él puede estar ahí? Sí. Pero acuérdate que esto es fanfiction. Porque Amazon no tiene los derechos de Sin Madre. Hay gente criticándolo y Amazon dijo, cabrón, no los tengo. ¿Qué tú quieres que yo haga? Bueno, los Hardfoot no pueden usar la palabra Hobbit. Espérate, si no tienen los derechos de Silmarillion, puñetas, se aventuraron. Porque el cabrón de eso, ellos están haciendo así. El cabrón de eso tiene el billete para hacer una barbaridad. Pero él explicó eso en la... Él viajó a Londres a la premiere de la serie cuando estaba hace 2 o 3 semanas con toda esta mierda de por qué botaron tanto dinero y él se paró. Lo primero que hizo fue agradecer a los directores por no coger unos tips que él dio, uh-huh, como que él quería que pasara y terminó mejor. Y después él dijo, ok, aquí va. Cuando yo tenía, creo que él dijo como 14 años o 12, una cosa así, mi abuelo me dio Lord of the Rings, me dio los libros, me enseñó lo que fue y juntos disfrutamos la serie y yo me volví bien fanático de esta mierda. Fue algo que mi abuelo me dio. Me gusta con cojones y yo tengo demasiado dinero, ¿sabes? Como que... Sí, sí, como que eso. Pero lo dijo, mejor dicho, lo dijo bien en el elocuente. Pero si tiene un cohete, no va a hacer lo que sea. Pero al final él dijo como que, cabrones, cálmense. Esto estoy pagando yo. Estoy jugando con mis juguetitos. Y él dijo, y lo mío, Amazon es de libros, mamabicho. Lo que pasa es que ahora es Amazon, pero es una compañía de libros. Entonces, pero él tiene algo de los... Él tiene algo, ¿no? Él compró... No, él tiene Hobbit, Lord of the Rings... No tiene Silmarillion. Ah, es el que le falta. Él puede conectar con toda la... Por eso es que puede ponerle el tag de Lord of the Rings. Él no tiene Silmarillion, pero tiene los apéndices. ¿Y quién tiene eso? Otra compañía. Es que hay cosas regadas de años. Papi, pero eso ya mismo lo tiene. Pero eso es como el crical que había antes con Superman, que si parece un Smallville, él no salió vestido de Superman porque los derechos de la capa... Lo tenía la tele, el cine. Yo no sé qué otra mía. Es que cuando estás de estos de cómics, están pelados, empiezan a regalar los... Vaya, güey, estoy leyendo un libro de la historia de los cómics y Schuster y las personas que crearon Superman por $130 lo vendieron. Ay, Dios mío, yo me suicidé. Y en ese momento no era mucho dinero tampoco. Es en los años 30, pero no era tanto para lo que ya generaba. Pero ellos eran jóvenes, no tenían ni 25 años. Y era como que... No, y fue por morón, porque ellos decían, mano, si nosotros hicimos esto, un par de años hacemos algo más cabrón. Y hicieron un montón de superhéroes que no... Y aquí estamos todavía peleando. 130 cohetes, cabrón. Y el de Batman, como supo eso, no lo hizo así. Dijo, yo siempre tengo que ganar hasta que me muera, hijo de la gran puta. Bien hecho. El Bosquín. Sí, algo es como a George Lucas. Si alguno lo admira, fue que el cabrón tuvo la visión del merchandising, cabrón. Ah, eso es cabrón. Brillante. O sea, yo no sé, ¿ustedes no han visto el especial que hay en Disney Plus de Illustrated Lion Magic? No lo he visto. Ya, tengo marcado. Tienen que verlo porque ahí dejan de odiar tanto a George como lo odian. Digito a George. A mí yo nunca George lo odiado, cool. Pero hay gente Digito. Que lo odia. Este fue el que le mejoró la película, que se joda, cabrón. Bicho. Si el cabrón no llega Star Wars. Si el cabrón no llega a haber empezado esta mierda, no estaríamos hablando de Star Wars. Ya yo he visto gente criticando a los creadores de Game of Thrones original, porque los de ahora están más hijos de puta. Ah, ese fue el George. Pero yo le escribí como cabrón. yo le escribí como cabrón. No había nada. Ellos criaron algo y tú lo estás mejorando porque no, es fácil. Y que vamos a otra cosa. Porque todo el mundo habla de Game of Thrones, pero la primera temporada no había el billete que después tuvieron. Pero después, es que por eso, George está diciendo, ese billete vino después. Emocional. Ese billete vino después y ahora cuando saben ellos saben que le pueden meter el billete del mundo porque 10 millones de personas vieron el primer episodio, cabrón. Está muy buena, maldita sea. Sí, a mí yo por lo menos estoy gozando. Madre, de verdad que me alegra. Que ustedes sienten me pompea ahora que usted le esté gustando. Ahora que van a cambiar las actrices porque son más viejas y todo eso. ¿Cómo ustedes se sienten de esto? A mí es un dolor, cabrón. Cabrón. Creo que si hay algo Se encariñaron. Sí. Están iguales. Especialmente anoche. Coño, la... ¡Ah!
Ahora que esto calentó, me la van a sacar. Sí, no, no sentían tensión porque se estaban tomando mucho tiempo en quitarse la ropa y la armadura. Ay, bendito. Era como... Yo estaba diciendo eso mismo. Caballo, en vida real son... Bro. No, no, en vida cabrón. Real, en vida real ella lo que le quita la armadura y dice, bueno, ponmela para atrás porque ya sí. Yo acabé. Ay, a mí se me desmonga 7 veces, madre. Ay, después ya que ponerla con cuidado. Sí, para que no ya, sonar. Se me guaye. Claro, porque sí. No, no puede sonar. Doblando la capita. No puede sonar ay, aquella mierda. Cabrón, ajá, porque eso escucha por... Ahí estornudo y todo el mundo se da cuenta. Todo el mundo se entera. Mano, qué máquina. Ja, pero a mí Dios creo me bendiga, que chingaron es una lindo. Espinita que tengo, que como que yo creo que ya para el próximo episodio es que ya esto ya que pues se sí. Cambió, ¿verdad? Pero, no, hay uno más con ellas. Y después... Y si son 10 episodios, fue mitad y mitad. Ay, cabrón. Que lo entendieron. Yo pensaba que esto era mentira. Yo no hubiera hecho eso. Yo me desilusioné. Pues yo sabía que fuiste tú que me lo dijiste. Yo sabía que era así porque la actriz que hace de la amiga, la que está con el país, es pues Olivia Cooke, es la que hace de ella grande ahora, que es la de Ready Player One. Y cuando empezó este show, yo decía, bro, ¿dónde carajo? ¿Qué? Yo me acordaba de esa nena cuando la castearon y yo, puñeta, ¿dónde está Olivia Cooke en este show? Y fue como para el segundo episodio que dije, voy a buscar por Google, para el carajo. Y ahí veo, Older... Alicent, yo no sé qué hostia. Ah, sí. Y yo, espérate, ellos se van a tirar esta mierda. Y pues efectivamente, nos queda un episodio. Un episodio. Cuando este episodio salga. ¿Quién va a ser de la rubita? ¿Saben? La tiene difícil. Yo no me sé el nombre, cabrón. Yo no sé quién. Y el rey está vivo. Perfecto. Para el sexto episodio, que está con la muchacha toda. Maricelis. Bueno, pero si tiene. Supone que. Ya tiene que haber. Ya se muere. ¿Verdad? Se muere ya. Aguanta, bueno, aguanta. Están brincando un montón. Si de verdad vamos a llegar a la danza de otra vez. Tú leíste ese libro, sí. ¿Verdad? Cada episodio hay un bebé. Hay un bebé nuevo que no estaba en el. Allá han pasado 6 años en 4 episodios. Sí. Correcto. Exacto. Cojón, puñeta. Y ahora faltan... Es que, cabrón, o sea... Spoiler, pero no spoiler. Pues esta nena de los dragones... Cabrón, los dragones nos ponen a hablar serio y todo cabrón, está cabrón. Pues que sí, no, esa tipo se casa 3 veces. Sí, okay. Y sí, esto está como Lord of the Rings. Y los primeros tantos minutos de esto y ahora... y van súper rápido en los brincos de tiempo. Comparado al libro. A mí no me molesta los brincos es que de tiempo. Por eso es lo que me preocupa. Yo lo que quiero saber es el plan con este show, ¿cuántos seasons ¿Un son? Un season nada más. El gol lo terminó ya. Esto es un saga. Libro. Esto, es uno. ¿Uno? Pues sí, terminado. Ya esto terminó. Esto es Fire and Blood. Esta es la historia de los Targaryen. Hay un montón de historias de los Targaryen adentro. Ay, qué bueno. Lo que pasa es que aquí están contando una partecita de la historia de los Targaryen. Yo estaba leyendo que hay un par de historias que se han brincado que estaban bien buenas en el libro. Y que no ha salido. Pero vean acá, yo no estoy bien claro con los la libros. La pelea que hubo de los Él Kravers. Sacó libros de las diferentes casas. No, sacó un libro que se llama Fire and Blood, que es como que el Wikipedia de los Targaryen. Y hay un cojón de historias adentro, entre ellas el Dance of Dragons, que sale, que es parte de esta familia. Eso es un Silmarillion, ¿no? Ajá. De los Targaryen. Cabrones, pero tengo que decir que las ciudades se ven hijas de puta. Está demasiado de ¿Tú cabrón. ¿Tú piensas lo mismo? Dice King's Landing y eso. No, cuando presentan el CGI de esas... Tú ibas a decir algo de los cangrejos. De Daemon. Esa guerrita. Pero este es el momento en el libro. Está bien cabrón, toca el botón y la derecha es un audio y la izquierda es otro. No. Yo me calmé. Es que, no, cabrón, estoy hablando de que ahí se notan los billetes, cabrón. Sí, eso es sin parar. Se nota que creen en este Fue show. 200 millones. Y, sí. 200 pero es porque George R. R. Martin está envuelto en este show. No, pero pompeón. Usted nota el billete y que te gusta lo que está, donde le estás metiendo el billete. Sí. O sea, eso es diferente. Porque Disney mete billete y le importa un bicho. Y que me lo estén metiendo otra vez después que de un mal polvo en el Season 8. Que yo no quería saber un carajo de Game of Thrones después del Season 8, pero un carajo. Y yo estoy envuelto en la maldita serie. Sí, ya te olvidaste. Yo estaba quitado. Es más, ya yo también estaba como que whatever. Bueno, cabrón. O sea, ya es como que... yo me puse a ver Game of Thrones de nuevo. ¿Cómo es? Yo me puse a ver Game of Thrones de nuevo. Terminará bien si lo ves con ya voy por todo. Season 4. Pero, ¿sí? ¿Ustedes vieron el primer episodio? Ya mismo se daña. Ustedes no han visto la de Prime, ¿verdad? La de los elfos. Pero también las dos están al día. Yo estoy al día. Yo voy por la mitad del ese episodio. Primer episodio, creo que son los primeros 15 minutos que hay una guerra, cabrón. Esa guerra se ve cabrona. Está mucho mejor que el último episodio de Game of Thrones, cabrón. Ah, eso sí, ¿verdad? ¿Sabes por qué? Hacer ese visualmente está bien chévere. Es un chorre gente, pero tú ves lo que está pasando. En Game of Thrones lo que tiraron fue, es que eso es streaming, y el streaming no se ve bien, bicho, cabrón. Eso estaba más oscuro que el carajo. Un carajo, yo vi ese episodio por televisión en cable y se veía mal.
es sí, que se ve. No se veía. No se veía, cabrón. Sigue no viéndose. Sigue no viéndose. Pero pues, a menos que hagan como Marvel, que trata de mejorar los CGI. Yo hubiese hecho un double down, cabrón, de que se supone que no se viera. Para el carajo. Lo hubiera abrazado. Habían escenas que no, que no se veían, se iban a ver así y se acabó. Así era la oscuridad del norte. Exacto. Ese es el Long Night. La visión del director. Ese es el Long Night. Esas son las páginas vacías de Martin. Hay una oración en medio. Ese soy yo defendiendo el show como la gente que defiende a Disney con la Sirenita, que dicen como que, ay, ellos la cogieron negra porque la gente negra. ¿Vieron el trailer? Oye, pero esa película es igual. ¿No vieron el trailer? Yo lo vi. Un trailer, es un... Pero está oscura, el agua está oscura, como que no está. Cuidado. Está todo oscuro. Está oscuro. Está todo. Yo no tengo problema con que me hayan puesto que si era blanca, eres negra. A ver, que me encojonan la pelea que hay. Pero se ve fea como la sirenita, cabrón. Fui yo la mirada así. Era Flanders. La peluca no la se ve. Esa nena no es fea. Entonces, como que la veía ahí como. Fea, pero era más sencillo ponerla la de Stranger Things. O una como ¿cuál? Ella. A Billy Bobby Brown. No, era roja. Ok. ¿Ya? ¿Ustedes piensan que es que es muy adulta ya? Yo creo que lo dije en Muito y le dije. Que si le dan un skin caribeño a la película. Eso, o sea, que todo sea caribeño. Que no fuera Ariel. Que sea en el mar Caribe. Como están haciendo con. Y que salga Jack. Sparrow. Como lo que quieren hacer. Nieta. Pero espérate, eso es lo que quieren hacer. Como lo que quieren hacer con Namor. El crab. Ah, Sebastián sí, era. Eso sí. Es en el Caribe. Ahora este pues él era el único personaje. ¿Quién lo lado derecho? Porque las manatillas. Te lo dije que ese era el peligro. Yo digo que como lo que están haciendo con Namor. Que Namor originalmente no es mexicano. Pero el mismo libro que estaba leyendo es de Roma. Namor es Roman, al revés. Oh, él es romano. Mira. Ah, sí, de Atlantis. Pero por eso, pero es de Atlantis. No Atlantis, Marvel, Timely, ya estoy bien, pero estoy leyendo un libro ahora mismo, Timely Comics, que ya DC tenía sus superhéroes corriendo, tenía que crear, ya DC había hecho Hermes, el que corre rápido, ese era Flash, ya estaban cogiéndolos a todos. So Marvel dijo, cabrón, hay que coger los que quedan, puñeta, coge uno en fuego y coge el del agua. ¿Y qué carajo es agua? Pues Namor y un romano, cabrón, que se jode. Y ahí hicieron... No había mucho pensamiento en eso. Y el único que pegó fue Namor. Él no es de México, cabrón. Él es de... Por eso. Pero está en la línea lo que están haciendo ahora. Y le pusieron las alas y todo. Lo que están haciendo con ese personaje ahora es lo que dice... Es mexicano. Pixel de que hicieran con Little Mermaid. Que llévatelo para allá, para Latinoamérica. ¿Sabes? El paquete completo, sí. Completo, la historia completa. Tú le ojalá. Metes... Ojalá que se sea. No creo que va a pasar. ¿Y dónde la van a hacer? ¿Tiene Úrsula en la película? ¿Verdad? Úrsula es una de Haití, cabrón. Eso es en el Caribe. Ah, pues mira. Ah, pues puede ser. No, en la nueva, en la vieja. Úrsula es de vudú. ¿Haitiana? Bueno, porque hacía vudú. El físico también es de una madama haitiana. Ah, pues, pero... Eso para que vean, la original está mal. Pero no es ahí, porque está la teoría, la teoría de... Yo he hecho el amor, by the way. Está la teoría de Frozen. ¿Y por qué este disclaimer? Porque él acaba de decir, yo he hecho el amor, by the way. Está esta teoría de Frozen. Okay. Porque esto es bien nerd. Mira, Frozen es like, un buen disclaimer. Los papás nadie lo duda, tiene un muchacho. El barco que sale de los papás de ella y se hunde es en el reino de la sirenita. Es el barco que la sirenita coge. Ay, yo vi esa mierda, yo no creo en eso. ¿Cómo es? ¿Cómo que el barco es que el barco que la sirenita está viendo hundido en la película? El barco de los papás de Elsa y Anna cuando se cayó. La leyenda de la sirenita es de allá. Eso es original. Bullshit. Es de allí, ¿verdad? Sí. Tiene que ser de allí. De allá, del norte. Escandinava. Ah, pues es que tú crees que entonces tiene que ver. Huevo allá arriba. Huevo. ¿Tú crees que esa teoría es... No, yo no. En verdad no creo nada. Yo creo que la película está muy oscura. Y yo creo que Disney lo hizo para joder a todo el que hable la película. Dijo, put it black, everything. Sí, they cannot say black. Yo pienso que esta cuestión de querer sustituir, por querer rellenar las minorías, como ellos le dicen, esto va por mal camino. Yo vi una noticia hoy que decía, la persona encargada del casting dijo, nosotros, cuando empezamos el casting, ella fue la primera que vino. Y...
nos voló la cabeza y por eso fue que la cogimos. La primera que llegó. La primera que llegó. Cabrón. Sí, para el carajo. Ahí, para mí, ese fue el error de la persona que dio esa entrevista. Porque a la soltada que dijo esa línea, yo, el periodista, lo hubiese parado yo. Mira, brother, vamos a eliminar esa línea para que nos crean. Sí, porque claro, yo estoy escribiendo esto y van a decir, este mamabicho no hizo nada. Porque el periódico pagó. Sí, él lo que hizo fue tomar la notita primera, para cabrón, la primera porque que entró por la puerta. Claro, la primera que entró por la puerta nos voló la cabeza. Si hubiera sido japonesa, la casualidad que es negra. Sería japonés. Da la casualidad que es negra. También, so, estamos aquí. O sea, esa nena. Esto, Disney tratando, apelando a los wokes. Ay, cabrón. Que es el peor ahora me voy, corillo para pelar. Me voy por la gente no, línea. O sea, no trabajan, son, no tienen chavo. No, te apoyan superficialmente. Uh-huh. Cuando te dejan de apoyar, buscan cancelarte. ¿Para qué tú quieras apelar a esta gente? Me voy por una línea que tú dijiste ahorita. Mano, deja de estar dando explicaciones, cabrón. Uh-huh. Yo creo que mientras más explican, más se jode la cosa, cabrón. Crea y ya. Ya está en negra, ya. ¿Cuál fue el problema? Ya se jodió. Y siempre hacen un circo. Lo hicieron con Moses Ingram en Obi-Wan. Lo están haciendo ahora con los elfos en Lord of the Rings. Los siempre elfos hacen. Hacen, o sea, mira, van a ver racistas, pero no les den foro, pichén. No, vamos a hacer una campaña de. Ahora estos salieron con las orejas de todos los colores. Cabrón. De, ay, aquí sí, eres cabrón. Bienvenido. Si ustedes fueran woke de verdad. Cuando ellos me contaron de eso mismo la semana pasada y yo pensaba que era una campaña más como que de corillo, nosotros somos los OG y apoyamos el show. Ajá. Yo pensaba que era como que no le tienen hate porque tú prefieres el original. De representación, pero entonces, era de, ay, ¿dónde están los elfos asiáticos? Si son tan woke. Ajá, salen. No hay, no. ¿Hay elfos asiáticos? No, hay asiáticos en como soldados normales. Sí, en la pero ciudad. No, elfo, porque ahora hay un elfo puertorriqueño. Sí. Pues, y todo el mundo sabe que si el puertorriqueño está ahí, es una raza superior. Exacto. Bueno, siempre. Ese es el más duro. En el episodio, ese señor la pone fuerte. Es con el bicho cabrón. Superior. Cabrón, está partiendo. La pone, yo creo que está es lo mejor de él. Y yo estoy como que. Puñeta. Sí, yo también. Quiero que sepan que ya le tiré un DM por Twitter a ver si quiere venir para acá. Puede venir. Nosotros lo vimos en la premier de Miss Bala. Y él está. Yo le invité antes de que saliera yo esa no mierda y todavía estoy esperando que conteste, cabrón. El chamaco es bien humilde, mano. En la premier de Miss Bala, ¿te acuerdas de esa película? Habla español, él es villano. Sí, ahí, de Salinas, ¿verdad? No, ¿de dónde? Sí, de Salinas, ¿verdad? No, él es de Aguabuena. ¿Aguabuena? De Aguabuena, eso es. Pues bien, bien cool. Me cayó buena que el chamaco. Que estaba tratando de conseguir casa aquí y no pudo. Por el nombre. Sí, fue ah, el ese fue. Es él. Ese es él. Ese es él. Desde ese crical. ¿Qué wow. Estamos aquí. Ya mismo nos vamos. Yo no sabía que ese era él, el de ese crical. Porque Israel estaba... Gutiérrez se llama él. No, Israel Gutiérrez. Israel algo. El elfo bello. By the way, está buena esa serie y él la partió bien, hijo de puta. No, le está partiendo. Coño, pero los dragones están más duros que los elfos. Pero ustedes creen que pueda conseguir casa ahora. Más los dragones que los ahora le venden la casa. Ahora en Dorado Beach son ahora amigos de él. Mira, acá Gaby, ahora le venden la casa. Claro, cabrón, ahora sí van a defender. Yo creo que es el puertorriqueño. El error de él es que está mandando a alguien a llamar por él, cabrón. Ese es el error por el cual no le han dado la casa. Porque tiene una persona aquí en Puerto Rico buscándole casa, cabrón. Llega tú. Uh-huh. Ah, claro que te voy a vender la llega casa. Llega y saca una asistente allá en el set de Lord of the Rings, que es australiana. Nah, es a ti para una cafre, pero ella llama y le escuchan el acento. Puñeta, tenemos aquí. Ya, decir, tenemos está... ingleses. Espérate, australiano. Que en el audio 2B, chico, cabrón. tiraste una línea que quiero traer aquí al audio A. Ajá. Mira, vamos allá. Él ya dice que los dragones. Está más masacote que los elfos. Ah, sí, sí. Me gustan más los dragones que los elfos. ¿Qué ustedes opinan? Sí, pero no está la elfa esa rubia. Esa elfa corriendo es como caballo. Arroz sin sal. Galadriel está sosita. ¿En verdad no hay tetas en Lord of the Rings todavía? No. Hay transparencia. Ella hizo muecas anoche. Ah, que usted no la ha visto y se veía fea. A diablo. Sure. ¿Cuál? Eso... ¿Anoche qué carajos? Okay, esos son los viernes. Vamos a regresar. vamos a regresar al decir plot. Anoche. Fuimos por la tarde. Pues vamos a regresar al plot. ¿Prefieren? ¿Le está gustando no, más los dragones? Yo lo digo, yo disfruto más la de Lord of the Rings. Me gusta más. Wow. Sí, esto es fácil. Pero ya no es una mierda la otra. Yo estoy igual que... Yo se lo dije. Le dije, cabrón, ¿tú sabes qué es lo más cabrón de esto? Que la de Lord of the Rings... ¿A usted no le gusta ir la número? ¿Sabes lo que me está pasando? Tal vez le da.
le entiendo mejor, cabrón. Estoy, pero mira. Ah, porque Plod es más ñoño. Es más ñoñería. Es como que, como el majadito. Sí, así, eso es. El majadito y acabó. Tiempo, tiempo. Arroz. No hay nada malo que tú tienes que darte con el mantecado y sales con una bola de vainilla. Pues. No, una bola de vainilla. A Baskin con la de vainilla. Sí, sí, cabrón. ¿Sabes? Cuando uno quiere algo, porque de verdad, yo en Game of Thrones. Uno vi un playlist en Crime y ahí va para HBO y ve. En Game of Thrones, cabrón, yo la pasaba difícil a veces, cabrón. ¿En cuál es cuál? En Game of Thrones. Ah, bueno. Cuando tú empezabas a querer esto, que el aquello, final, que el otro, que yo hacía, puñeta, a mí me va a dar una pendeja y me va a dar un derrame cerebral. Ahí es que yo me estremezco. Ahí es que uno aprieta. Yo no podía ver eso con una jodida pizarra para saber los puntos A y los puntos B. Yo me la viví. Por eso les dije, puede ser que sea la edad. Sí, porque necesito que me majen, que el arroz me lo majen un poquito. Que me ahogo, dámele suave. Me gusta más Lord of the Rings, me gusta más que Game of Thrones en general. Yo por el Lord. Yo creo después de Star Wars. Claro, tiene más acción. Después de Star Wars el Lord of the Rings. Tiene más acción, porque acá lo que hay es más bellaquera, pero tiene más acción. No, bueno, pero la bellaquera ayuda. La bellaquera ayuda. Yo no la he visto. ¿Qué? En Lord of the Rings. O sea, yo pero estoy hablando... Este episodio último tuvo chévere. Más acción que... En los dragones le pican las bolas a alguien rápido. Está más o menos. Y el primer episodio de Rings of Power fue... Lo de cuando van a pelear con los güeyes aquellos allí. Eso estuvo cabrón. Ah, sí. Que aquel se lo cogió de pendejo a todos. Sí. Los cangrejos. Bueno, fue medio mal bicho porque pidió tregua. Los cangrejeros de Westeros. Y que no le dio ni una flecha al cabrón. Eso fue un momento medio superhéroe, pero ahí está el problema, porque en el libro esa parte está bien fucking cabrona y entonces en el show él super duper yolo. En el libro él se va super duper yolo, pero con una intención. ¿Sabes? Porque él coge de pendejo a otra gente como hizo ahí en la escena, pero no era tan... No era tan one man army, por decirlo así. Le faltó decir a Sambol. Pero cuando le pegaron los flechazos, ahí fue que yo dije, puñeta, ahí estamos volviendo al libro. Y en el libro es que le está tirado en el piso a punto de joderse y él está cerrando los ojos. Y en el libro pues hablan como que ahí él escucha el... cuando él se levanta ya todo el mundo está como que apretando. No, papi, y él, porque acá... Ok, ¿dónde está el maricón este para picarle en dos? Acá eres, tú sabes, Superman. Sí, ahí él seguido de Trunks. En el episodio más reciente que ella está llegando en el barco y el dragón hace un cantazo en la cabeza. ¿Cuál fue el propósito de todo eso? Bueno, para dejar... Ella es como que... Ella ve al tío como un bad boy. Sí, no, ella tiene... Definitivamente ella tenía sueños mojados con el tío. Ahí fue que empezó y también, a bellar, y también es para que tú la puedas juzgar un poquito. Es como que con razón se metió en la cabeza, por eso es tan pendeja. Y ella miraba ahí y decía, ese dragón está largo. Ah, pues ahora hace sentido. Es que yo lo vi inocente. Yo lo vi normal como, ah, Dios, ¿qué pasó? No, papi, desde ese momento te estamos dando un poquito sexo. Y ese bicho, ¿es como la cabeza de tu dragón? Ese bicho bota fuego largo. En cama. Ustedes son bien sucios. ¿Qué? Pero papá. Yo me... Es que nosotros en Lord of the Rings eso nos pasa. Mira cómo es la cosa, que está calladito. Mira, tienen a la elfa vestida. Porque... Tienen a la elfa en una bata. El presidente del Bichota Tracker nos está diciendo que somos bien sucios. Oye, y no hubo Bichota Tracker aquí. No, pero hay noticias nuevas. No hay nada. Ella está de gira. No hay nada. ¿De qué habla? Mira que Tata Choco y se partió un brazo la pilota. Mira que esto, como esto no nos ven, que ¿de qué tú hablas? Aquí estamos, le seguimos los pasos a Karol G. Oh. Y se llama el Bichota Tracker. Con nosotros. La paisa. Ella viene para acá en marzo. Yo la voy a ver. Para aquí. Sí, la vamos a traer para acá. Y le vamos a hacer preguntas al Lord of the Rings. Qué chimbo. De Game of Thrones. Mira, vamos para el carajo. Qué brutal. Que ya estamos tres horas. Lo que pasa es que esta semana no hubo Patreon y le estábamos dando doble. Okay. Es más, cogimos tiempo que dijimos, bueno, vamos a acabar antes que Jan arranque vivo. Y salió en vivo y se fue. Y todavía estamos aquí hablando, cabrón. Jan, ahí está Jan gritando. Jan haciendo el en vivo y diciendo, esto es choque, bien cabrón, gritando Jan como siempre. Y tú sabes que cuando este caballero se ríe, eso es. Mira, me he controlado y he hecho esto todo el tiempo. Sí, porque echarte para atrás no interrumpe con Jan. No, con Jan es que está el problema, no con nosotros. Súper considerado que se eche para atrás para reírse. Bueno, con maestro. Jan. Mira, gente, vamos. ¿Dónde los consiguen, maestro? Bueno, a mí me pueden conseguir como el Archi316 en Instagram y en Twitter.
Y a todo con los cabrones, como siempre, Movitel en todas las redes sociales. Y no sé qué más tenemos por ahí, maestro. El patroncito. Ah, el patroncito, bien importante, que ahí es donde llegan las ofrendas ricas al toile. Recuerde, por un dólar puedes escuchar un poquito más de mierda. Antes de yo tirar las redes sociales y para terminar esto, a mí me da una gracia cabrona porque estos cuatro caballeros que están aquí, hablamos mierda del Patreon, cabrones. Hablamos mierda con cojones. Al principio, cabrón, y estamos todos gozando con el Patreon. Bueno. Así para que ustedes vean que nuestro diálogo, nuestras opiniones cambian si hay billetes verdes. Mano, totalmente. Sí. Así que si quieren que le hablemos bien de sus películas, paguen, cabrones. Son putas. Bueno, por mi parte, GW5 en todas las redes sociales, hablando 24 frente a todas las redes sociales, y hablando pop está en Instagram. Caballero, tire la suya. Ahí me consiguen en Twitter bajo Nelmanzón, en Instagram bajo Megapixel 13 para que veas todas mis mierdas de dibujitos. Llévate lo nuestro. Eso parece un anuncio de radio. Vámonos. Yo soy Nando Vargas Cali en Twitter, en Instagram. Y demasiada grasa, corillo. Todos los martes a las 6. Ahí está. Celio, tira lo tuyo. Ahí está. Espérate, Estamos turbo. Mira que no. Mira, vamos a montar un avión ahora mismo. ¿Qué pasó, Celio? Eso, mira, turbo. Celio Maldo54 en Instagram, por ahí me siguen. Mira, que aquí ellos están esperando para grabarlo. Que Boxer empieza ahora. Nos vemos, gente. Tírala, que nos vamos. Esto es Hablando.